Mi gente, feliz domingo, aquí les habla GPB y bienvenidos al Trunky Paradise en este dominguito especial. Qué bueno que lo levantamos vivo, qué bueno que estamos aquí. Un saludo a casa Indy y a Hilavera que dicen GP. ¿Cómo están las cosas, mi gente? Un saludo cordial para todos ustedes. Hoy vamos a estar jugando un poquito de Ghost Runner 2 Edition. ¡Empire Pop! ¿Qué es la que hay? ¿Cómo están, mi gente? Un saludo, mira, de parte mía y salud. Estamos pompeados, estamos listos para la bailación. Y la vera, tú me dices cuando tú estés de pie y que estés lista para mover la caderita. Sa, 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 sacu, sa, sacu, sa. Yo sé que el Fire Popo lleva aflojando desde las 7 de la mañana. Lleva aflojando ahí y dice, no, yo tengo que estar listo para Discovery Sunday porque esto va a estar bueno. Así que si tú estás listo para disfrutar de Discovery Sunday desde ya, dímelo ahí y dime, a one, a la two, y a la one, two, three, sí. Escoge a tu personaje favorito. Y no te la veras. Yo cogí a ese. Mira, compañero, ¿qué escoges? Ya no te tiras aquí los prácticos, señora y señor. Así se ajustan las cosas hoy. Let's go, dímelo, Jonks. Te lleva la Pulus. Sí. Mira el esqueleto, mira, así está bailando Spider Pop en la casa ahora mismo, con el esqueleto, o sea, ¡guau, guau! Y la verdad es como la galletita, mira, ¡crujiente! Señoras y señores, público querido, yo no sé ustedes, pero yo estaba esta mañana
pensando pensísticamente. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo que pandemia, ¿qué es la que hay? ¿Cómo está la cosa? Bendiciones para ti, para toda la familia. Mira, estaba pensando en si tiramos a Pandemic de pecho. ¿Qué les parece, Pandemic? ¿Tú te atreves a tirarte así de pecho? ¡Guau! Y que todos nosotros te atrapemos. O sea, yo voy a tener las manos así y te voy a atrapar. Tú simplemente tienes que dejarte brincar. ¿Ok? ¿Sale corriendo? ¡Oh, claro que sí! Ah, pues, señores y señores, levanten las manos que estamos listos para bajar a Pandemic que se va a tirar de pecho. ¡A la one! ¡A la two! ¡Y a la three! ¡Pandemic, coge! ¡Ahí está bien! ¿Cómo va cogiendo? ¡Va a las millas! Yo soy más trancado que salsero en el día de la salsa. ¡Agájelo! ¡Por acá viene! ¡Por acá viene! ¡Una, dos y tres! ¡Wow! ¡Let's go! Pero no se apure, que si usted es trinco, como Casa Indie, nosotros tenemos el pelecito de la loseta para ti. ¡Tómalo! En la loseta, Casa Indie. No te vayas a lastimar. Ahí estamos. Para ti, este bailecito para el día de la salsa. Y el brinquito no tiene que hacer falta. Tiene que hacer falta. Ahí está. Menéalo. Menéalo. Señoras y señores, público querido, espero que estén súper bien. Yo no sé si ustedes han jugado Ghost Runner 1 o Ghost Runner 2, pero estamos a punto de meterle a este juego. Está bastante violento, aparente y alegadamente, pero las cosas pasan rápido. Y cuando las cosas pasan rápido, casi ni se sienten, ¿ok? Así que, señoras y señores, yo voy a ponerle por ahí el trailer para que usted, mira, más o menos vaya soltando el esqueleto y sepa lo que viene en el canal. Ghost Runner, así me decía una ex. Señoras y señores, la ex le decía como Krillin a Goku. ¡Goku! ¡Cállame! Eso ni se siente. Señoras y señores, ¿quién sabe qué nos falta para poder comenzar el stream correctamente? O sea, este stream no puede comenzar sin la canción himno tema de Discovery Sunday, porque ya llegó, ya está aquí lo que tanto tú esperabas. A la one, a la two y a la three, díselo. Ya llegó, hey, ya está aquí el Discovery Sunday de Jimmy B. Vengan todos al paraíso, que Discovery Sunday va a comenzar. Señoras y señores, vamos a dar un shout out a todos los que están por aquí por el chat reportándose. Un shout out para el Buruleo _ Podcast, donde pueden encontrar a Tukiti Ascarius dando los informes semanales de qué es lo que está pasando en el mundo del gaming. Y de vez en cuando cogiendo una que otra pela. O repartiendo la pela en Street Fighter. Tú sabes cómo es, Ruling Celery. Here. Let's go, Ruling Celery. Señoras y señores, Charo Pandemic PR. Ahí estamos. Ah, escribí Pandemic. Es la traducción. Es que JP más loco. ¿Qué pasó? Ruling Celery. Why you cry, my friend? Don't cry. Feel the thunderbolt in your life. Un shout out para Ruling Celery. Y para el gran Spider Popo que tanto yo extraño. I love the GP. I love you too, my friend. Mira, y tengo canciones nuevas. Thank you for the shout out. No, you deserve it. You deserve it. Pa, 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 pa. ¿Y quién más tenemos por aquí que no se me ha ido? La Verax. Y la Verax. Sí. Papá, catacatán. Patacatacatán. Ahí estamos. Mira qué pose más bonita. Ahí estamos para que la sigan en Twitch, señoras y señores. Tenemos tremendos creadores de contenido aquí en el patio. And they're ready to give you, you know, an awesome time. If you don't believe me, go to Ruling Celery stream. She's amazing at Fortnite and all those shooting games where GP sucks at. She's awesome. Señoras y señores,
¡Un chero para mí! ¡Oh, my God! Yo intentaré meterle a United, que me siento bien atrás. Pues mira, a veces sentarse atrás es bueno, porque los tiros no te dan a ti de frente. Señoras y señores, que tenemos una canción para Katiana Linet y tenemos una canción para Profesor JJ. You know why? Because they're subscribers to the channel. And it's October already. If your subscription expires, you'll be sure to resub so you don't lose this benefit. Esta es la canción de Katiana Linet. Let's go. I always had to get a Sunday song. This Sunday song is for you, my friend. Díselo. A ver, vamos a bajarle aquí un poquitito al Spotify. Vamos a poner esto aquí, pap. Katiana Linet. Y tengo la de Profesor JJ que lleva por el chat. Let's go. Ahí llegó la superhéroe. A quien te protege contra el mal. Sí, sí. Y te regala una catimba. Tú sabes que sí. Si quieres jugar Smash Bros. Llevarte al espacio sideral. ¡Hey! Y volar como lo hace Superman. Katiana Linet está en el chat. A todo su amor ella viene a repartir. Katiana Linet está en el chat. Cuando llega todos somos felices porque llegó. ¡Sí! Y Profesor JJ, I hope you enjoy this song. This is from the bottom of my broken heart. Espérate, Britney, sal de mi espíritu maligno. Casa Indy dice, invita. Ya estoy poniendo bonito mi Twitch para entonces hacer stream desde acá. Yo no lo hago ya por Facebook. Ah, ya que no lo hago ya por Facebook. Pues mira, aquí estamos con los brazos abiertos. Vamos a ver si esta canción le gusta al profesor. Dice: I wanna be the very best, like no one ever was. To share with Professor JJ is my ultimate course. I hear right in the chat. It's a brand new day. Dun, dun, dun. With knowledge and his wisdom, he'll light the way. Gonna chat with Professor JJ. The things that we learn, his insights are precious, like a rare Pokemon. Professor JJ, so wise and so grand in the world of knowledge, is the best in the land. ¡Sí! Profesor JJ, baby, espero que te haya gustado esa cancioncita. Salió del espíritu de Britney Spears. ¡Sí! Bueno, entonces ahí todo el mundo saludándose. ¡John Cena! Y pusieron el trucutrá. El trucutrá está por ahí a la 1, a la 2 y a la 3. ¡Vaya! ¡Ahí estamos! ¡Sacúdalo, sacúdalo, sacúdalo, sacúdalo! Señoras y señores, ahora sí que estamos mega ready para comenzar con esto. Casa Indy, dale, te envío la info para el Unite. Y la verás ahí, está pronto al día con Casa Indy. Señores y señores, ¿quiénes están listos? ¿Quiénes están listos para Ghost Runners? Ahí a Bernardi, saludos, bendiciones. Espero que estés bien. Feliz domingo, Bernardi. Que la bendición de Pikachu esté contigo. Y el Tronky Bispo también. Estoy levantándome ahora, mano. Yo también me levanté hace poquito. Mario estaba ahí dándome cantazo en la cabeza. Tomamos café y estamos con Coca-Cola. Ya mismo viene el Monster. Ayer estuve en el cine hasta no sé qué hora con el corillo en casa de un pana. Mano, que es súper cool, en verdad.
¡Qué brutal! ¡La Macarena! ¡Está listo! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Dale, Bernardi! ¡Te quiero! ¡Hasta abajo, papá! ¡Macarena! Ahí estamos, que casi parto la silla. Casi la parto. Se apoderaron del canal. Mira, vamos para acá un momentito. Para que ustedes vean lo que vamos a estar jugando el día de hoy. Ghost Runner 2. Alrighty, viene. Señoras y señores, esto es un poco del trailer de lo que se viene. Intense Violence, Blood and Gore, and Strong Language. Esto es para niños mayores de 17 años. Así que si no lo tienes, pues mira, quédate ahí con supervisión de tu papi o de tu mami. Porque esto va a estar cangri. ¡A la one, a la two, a la three! Espero que se escuche bien, mi gente. Ahí está, en 4K lo vamos a poner. ¡Oh, my God! We are the fallen gods. But we rise again. The en un mundo post-apocalíptico. Seguimos la aventura de ese Ghost Runner. Que busca conocer un poquito más sobre su historia, sobre su pasado y su origen. I was built to run. ¡I was built to run! Hay que correr. Bonito, este juego bastante fast paced. Vamos a estar moviéndonos bastante rápido. Eso va a tener bastante flashing. A pesar de que tienes una katana en la mano y le parten la madre a cualquiera, es tan rápido que ni siquiera se siente como gore. O sea, esto simplemente es pura acción. En la primera entrega, hace un par de años atrás, tú seguías la historia de Ghost Runner, que tenía que escalar una torre para conocer al Keymaster, que era su enemigo, derrotarlo y conocer un poco más sobre su historia. Este juego está disponible en Xbox Serie X, en el Serie S, en PlayStation 5, y lo puedes conseguir en Steam también. Ahí dice, yo soy el Master, so no sé si podemos jugar el rank, dice Casa Indie. Y la verdad, Casa Indie, dale, chequeamos, te escribo en breve. Ghost Runner 1 estuvo muy bueno, pero el bosque... Yo jugué un poquito de el 1, no me atrapó porque seguí con otras cosas, con otros juegos. Tú sabes cómo es, lo que es febrero, septiembre, octubre, son meses súper cargados en términos de gaming. Y pues nada, uno se mueve a otro, de momento pap, se lo olvidó y lo dejó en el backlog forever and ever. Yo no lo terminé, pero vamos a ver qué tal, porque yo vi este trailer y me motivé súper, súper brutal. El demo está disponible también, lo pueden conseguir rapidito por ahí. En cualquiera de sus consolas favoritas, excepto con el Nintendo Switch. Nintendo Switch no la va a conseguir ni para Dios. Ahora sí que sí. Vamos a maximizar esto aquí. Pap. Vamos a subirle el volumen al volumen favorito. Ahí. 69. Bernali, saludos. Pero estés bien, ¿ya viste café? Oye, esta semana he estado metiéndole mucho a... Armored Core 6, ya voy por la mitad del capítulo 3. Vamos a hablar en inglés con subtítulos. Con el UI, cámara check, todas las cositas. Está esto en performance. Yo quisiera que se viera bonito, más que fuera performance. Ahí está. Yo lo siento bonito. JP, bajé Disney ayer y me envició. ¿Cuál es el de Disney Speedstorm, hermano? El de Disney Speedstorm es una joyita. Cuando tú quieras, mira, me puedes agregar. Y jugamos online, bro. Jugamos online. Profesor J.E. Diablo, entra ahora, chera la hora de ayer. El stream duró 4 horas y pico. Que mucha miel se habló. Pero mira, esos streams así hacen falta de vez en cuando. Que tú compartas con la comunidad. Que tú te dejes sentir. Que abras tu techilla. Que digas, el corazón. A tu comunidad llega el campeón de campeones. El azúcar del azúcar. El gran Esparo. Dímelo. Y por ahí llegó. Corazón de azúcar es trascendental. Oh, 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 oh.
señores, y que la bendición de Tan 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 Jippy esté contigo. Ahí estamos, y la verdad dice muy bien Bernardi, profesor, cogieron el humo del año. Sí, sí, parece que fue bastante intenso ese stream. Profesor, dice, no entiende Jippy, el stream se hizo desde la casa de un pana con todo el corillo de unas comunidades que juegan cartas. Se supone que ese stream se hiciera en otro canal y terminamos en el mío sin querer. ¿En serio, bro? ¿En serio? ¡Wow! Sí, yo hace tiempo que no voy a casa de un pana a jugar. Eso casi no ocurre, bro. Mira, lo que te falta para llevarlo a la máxima experiencia es que consigan las gafas estas de Meta. Que ahora por las gafas tú puedes hacer el directos de IRL. Y entonces tú ves el deja que tus viewers vean el mundo como tú lo ves. Eso es súper immersive, en verdad. Se ven bastante bien, bastante bien. Vamos a ver si Jippy no soquea en este juego de Ghost Runner. Este mundo súper cibernético. Beyond this point lies the Hammer territory. You want to go the safe route or the fast route? Yo quiero ir por el fast route. No sé cómo se juega. There's a couple of small patrols in the area. Nothing you can't handle, though. Okay, eso no estoy jugando yo, eso lo hizo solito. Eso suena nítido, dímelo. Saludándose ahí. Muy buenas, profesor Bernardi y la Verax. Yo estoy jugando eso ahora mismo. No, ese juego está perísimo. Ese juego está perísimo. R1 para el dash. Oye, se siente como medio trinco. ¡Eh! ¡A la calle de la primera! ¡Ay, señor! Mira, Rip, para ese muchachito fue sin querer queriendo. Yo solamente quería abrazarlo y el tipo. ¡Bonito, bonito! Wow, moving to slide. ¡Oh, sí! Como wireframe. En mid-air, activar sensory boost. ¡Ah, entiendo! Critical failure. ¡Saludos a todos! Menos al hombre que te llevó la victoria sobre el boss anoche. ¡Ah, escucha! ¡Ah! Mira, ese stream de Sparrow estuvo en la madre en Lies of P. ¿Y qué voz? Para estar malito, ¿viste? Tengo que hacer algo ahí en el aire que no me sale, hermano. Ya pasó el tercer boss. Yo me quedé, yo no sé si lo llego a terminar. Yo no sé si lo llego a terminar. Pero estaba cangri. ¿Qué significa strafe? In mid-air to activarlo. Me echo para el lado. Hago un release. Towards the enemy. ¡Ay, Epi! ¡Ay, Mayo! ¡Ay! ¿Tuviste eso? ¡Es sin querer queriendo, bro! Y tengo que llegar aquí a la puertita. L1 para bloquear. ¿A quién quiero bloquear yo? Al que me mató. ¡Sucios son! ¡Sucios son! Es que como yo sé que me van a atacar, hermano. Ah, es de acá. Toma, para que te ponga. R1 para Crack Wolf. Es para dice Casa India, la victoria llegué yo solito. Ese boss estuvo. Sí, estuvo perrísimo. ¿Eran cuántos? Eran tres. Ah, que hay que hundir el cuadrado aquí, bro. Y entonces creo que aquí hay que hundir esto. ¡Yipi! Ok, estamos cogiendo la técnica todavía, señoras y señores. Público querido. Hacemos esto, brincamos. ¡Por Dios! ¡Ay, Jeppe, puñales! ¡Agárrate! ¡De la primera! Sí, tal como lo planifiqué. Tal como lo planifiqué. Estos tipos te matan de una. Me lo llevé en cuatro. Ah, que te la llevaste en el cuarto intento, entiendo.
Ok, ok. Eran tres que hiciste. Que mataste primero al... Mataste primero a los chiquitos, Sparrow, y dejaste al grande para lo último. God, they're pissing me off. The hammers. Ay, the hammers. Ay. Pa' allá no, es. Es pa' acá. All the gangs. All I want is to survive at all costs. Even if it means pushing everyone else down. Nobody sees the bigger picture. Yo la veo, yo veo el bigger picture. Mira, ya me estoy moviendo mejor, ¿qué creen? Un Shoryuken, ¿a quién le tiro el Shoryuken? Ah, allá arriba. Entiendo, amigo. Le metemos, le metemos. Están preguntándose ahí. ¿Y si yo le tiro Shoryuken a esto? ¡Oh, amigo! ¡Amigo! Tiempo. ¿Ustedes vieron lo que yo vi? Shit. ¡El piso! Oye, mi gente. Pandémica ahí saludando a Profesor Yares Paro. Shout out. A nivel escondido. Ahí, charo a todo el mundo. Casa India se lo dimos. Pandemic. PR, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas, mi gente? Espero que lo estén disfrutando. Yo quiero meterme por esta cajita. Porque parece que aquí hay un secreto. Mira. Le tiro con esto. ¡Explota! ¡Toma! ¡Let's go! ¿Tú quieres? Pues toma. ¿Tú quieres? Toma. Shit. Ok, vamos. GP. Es que yo me dejé de llorar, güey. Me dejé de llorar de la misión. Le voy a tirar a eso. Explota. ¿Quién quiere? Ok, tengo una idea. Vamos a hacer esto para engañarlos. ¡Ay! Explotó. Casa Indy dice... Sí, lo pasó. Él cogió un break para llamarme para explicarle cómo era que tenía que hacerlo. Y después que lo hablamos, lo pasó. ¡Ay! Escucha eso, Sparrow. Escucha eso. Dije que sin su ayuda no puedes pasarlo. ¿Qué tú crees de eso? ¡Pero quién me mató! Vamos, vamos, vamos. Yo pensé que este juego iba a ser más rápido, honestamente. Gracias por echar. No, papi, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí apoyando el contenido. Y espero que estén pasando un domingo fenomenal. Me caso la sensitividad. Si esto... Bueno... Es que hay alguien allá, loco. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Yo lo vi! ¡Toma! Shit. Metido en Rocket League. Sí, Rocket League en vicia. Pregunta a Sparrow y al Surfing Boy, los hermanos dragón. Para que tú veas que eso sí. ¡Shit! ¡Oh! ¡JP! ¡Ah! Oye, tengo una idea. Es de locos tratar lo mismo, esperando resultados diferentes. Así que, ¿qué tal si cambiamos el patrón? No funciona. Ese patrón no funciona, papá. JP esperaba que si esto fuera en mouse y keyboard sería más fácil. ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Casi. Viene JP. La primera. Like in the corner, JP. ¡Oh, snap! ¡Me libre! ¿Y esto yo lo puedo romper? No. Voy a hacer esto. Voy a hacer para allá. Voy a hacer este. Le voy a tirar con el Shoryuken a los dos. Y a este tipo lo parto. Se acabó. ¡De la primera! ¡Claro, JP! ¡Claro, papá! ¡Shit, shit, shit, shit! Queríamos medir cuán lejos puede estar el grapple para que haga efecto. Eso es parte del plan. Usted no se preocupe, déjese llevar. ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¡Para el fondo! Ahí dice Cassandy, no me deja invitar, Bernali, trata de invitarme tú. Checar si no la conexión. ¿Para dónde? ¿Para dónde es? Tiempo. Investigate the coordinates. Es que es para allí. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Es para el tubo! ¿Lo vieron?
Porque yo no. ¡Oh! Perfecto. Lo tenemos. Yo no sé si estamos por el lado correcto. Pero, según lo que yo veo en el mapa, no parece que lo sea. Yo no puedo treparme allá arriba. Ah, tengo que correr por todo esto. Mira, mira, mira. Corro por todo esto. ¿O lo vieron? ¡Es para acá! ¿Qué examen? ¿Un códex? ¿Qué hace este códex? No, no hay nada. Audio logs. Aquí. Bendecidos sean los que han visto la cara del Padre en sus sueños eléctricos. Bendecidos esos que han escuchado el suspiro del Padre en su estática interna. Los que han sentido el toque del Padre en sus limbs de metal. Esos ya están salvos porque la voluntad del Padre está dentro de ellos y sus cuerpos son uno con el espíritu digital. Ok. Ok, ¿ustedes están escuchando esta porquería? Bueno, pero me parece amarilla. Casa India es un embustero. El break fue original y este cree que tengo. Eso existe. Yo no sé si existe. La tecnología va tan rápido. La tecnología tan rápido que yo no sé si esas cosas existen. Es por esta pared amarilla. Muy bien. Picamos a esta. Seguimos corriendo. Venimos para acá. Oye, pero es que yo no encuentro qué hacer aquí, mano. Ya corrí acá. Vine para acá. No puedo hacer nada más. Más que brincar para allá y jugarle a Dios que se pueda. Me trepo aquí. Sí se puede. Y me tiro por acá. ¡Oh! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! L1. Oh, el chino. ¿Dónde te piqué? Entiendo. I think you know. I think you know me. Tan, tan, tan. What? Ese party quedó perfecto, loco. Y el brinco no. Pero el party sí. El brinco no. Pero el party sí. Ay, qué buena. Viene Jeepy. Vamos a concentrarnos. Vas corriendo de acá. Acabas de partirle la madre a ese. Estás corriendo. Jeepy, tú puedes. ¡Sendella! Vengo para acá. Hago esto. Pico al tipo. Y muero. Ok, el parry está bien fácil. Es bastante... ¿cómo te digo? Que te da bastante break. Yo me puedo caer aquí, feliz de la vida. Ellos no brincan a donde mí. Sí, el tipo brinca a donde mí. Oh, shit. Eso que el parry estaba difícil... espera, el parry estaba fácil. Vamos a ver si sale. Muy bien, todas las veces me sale. Vamos por aquí, vamos a correr un poquito. Hacemos esto. Caemos por el hoyito. Yo creo que debemos esperar a que el samurái ese venga para acá. Para nosotros partirle la madre. ¡La madre! ¡Ah! Está fácil. Esto está fácil. Usted no se apure. Jeepy got this. Jeepy got this. Oye, este juego, ustedes, además de ir a ver, ya lo trataron. ¡Uy! ¡Toma! ¿Viste? Usé un dash perfecto. Y ahora, ¿para dónde hay que coger? Para aquí, para la puertecita. Ok, lo único que odio de este juego ahora mismo es la sensibilidad del right analog stick. Tiene que ser para acá. No. Nope. No point avoiding the small fry. Pero, fíjate. Entiendo, entiendo, ya lo vi. ¡Oh! ¡Tú puedes esquivar las balas! ¡Tú puedes hacerle parry a las balas! ¿Se lo hice?
Mira si te sale para darle join al mío, Bernardi. Están tratando a los muchachos de unirse. Vamos a ver. Vamos a coger por arriba. Pero hundí el botón de party. ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes no se preocupen, mi gente. Esto está bajo control. Me picó el otro. Y la Verax, tú que le metiste mucho al primer juego, se sentía así de... ¿Cómo te digo? Que ¡ay! Te mataban muchas veces bien rápido. ¿O eso soy yo que soy un bacalao? No, lo que me sale es unirme y crear grupo. ¡Pero me... ¡Ah! Me cago en la raza. Vamos a ver, por aquí. Esta parte funcionó bien, porque lo puedes picar desde acá. Ahora, tal vez, yo vengo por aquí abajo. Queda uno. Y le puedo tirar con el Shoryuken. Vamos a ver. Supuestamente queda uno. ¿Qué pasó? Están los muchachos bregando con el troubleshooting. De ver por qué no funciona la conexión. A pesar de que en el demo... Se ve a las millas de Dios. Realmente es bastante llevadero. O sea, la velocidad no es tan mala. La música está cool. El tema de Cyberpunk se siente cool. La navegación es como que perdona. Nos deslizamos por aquí. Esto es una pared para romper. Pero wait. Esto está bien extraño porque ellos quieren, mira, yo te lo dije. Ellos quieren que tú vayas para acá de frente, pero aquí hay un lugar donde tú puedes coger este artefacto que está aquí. ¿Cómo lo hacemos? Tal vez por ese boquetito de allá arriba. ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá? No. Pues no se sentía tan runner como este. Se ve más ajorado. Pero aquí está pendiente la velocidad del otro. No era tanta. Sí, este se siente bastante... Como que tiene que correr a todo este momento. You gain access to new skill Tempest. Usarlo crea un blast, una explosión de energía que empuja a tus enemigos y los objetos lejos de ti. Puedes agarrarte de los enemigos que tú acabas de lanzar utilizando el D-pad hacia arriba. ¿Qué? ¿What? ¡Ah! ¡Wey! Cogemos Tempest y lo empujamos fuera. Damos la vuelta. Ahora sí. Venimos por aquí. Perfecto. Vamos a tener el espíritu explorador de RPGs. No hay nada que hacer, solamente coger por la ruta principal. Ellos definitivamente quieren que tú reemplaces. ¡Shit! Ellos quieren que tú juegues con el Shoryuken y quieren que tú juegues con el Tempest. Ahora mismo nos conviene el Shoryuken, ¿verdad? Porque prácticamente si todos se pegan ahí, tú vienes aquí, le tiras, explotan todos. Cambias otra vez al Tempest. Lo que hice fue cambiar el D-pad hacia el lado y el D-pad hacia arriba. Allí eso está bloqueado. Pero eso está bien que esté en esta posición, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Aquí empieza la parte que es de puzzle solving. Vamos a empujarlo, venimos para acá, hacemos esto. Esta parte yo creo que le gustaría a Coutaino. Yo creo que esa madre me va a matar. Vamos a chequearlo. ¿Verdad? Esa madre me va a matar.
que no hay más ningún hoyito. Por ahí es que hay que cogerlo obligado. ¿Tú sabes qué? Yo creo que aquí hay que ponerlo primero acá, deshabilitar algo para que aquella reja esté abierta. ¿Cómo lo deshabilitamos? Ustedes saben. Tal vez, tirándole un shoryuken. Mucho más rápido los fights. Sí, se van bastante rápido los enemigos también. Como que de un cantazo ya están muertos. Mira, a mí me dice la lógica, mano, que yo tengo que poner algo aquí para que se abra esta madre. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué es la que hay? Moto, estamos tratando de resolver un pozo, hermano. Que no me sale, bro. Yo vengo para acá, empujo eso para ahí. Vengo para acá. Critical failure, ¿ves? Hay que apagar algo. ¿Cómo tú lo apagas? ¿Qué me falta? Estamos jugando Ghost Runner 2. Que este es un first person runner game. Que a la misma vez, a pesar de que sea pura acción, también tiene puzzle solving. Y estoy tratando de apagar esta madre, que parece que tiene un circuito, pero no sé cómo se apaga. ¿Será que necesita un patch o algo? Me voy con el Avera, entonces a meterle Unite. Ahí, hablándole a ahí en el chat. Vamos a ponerlo aquí. Eso parece que solamente navega hasta ahí. ¿Qué pasa si yo vengo para acá? Nada. ¡Oh, wey, wey, wey! Yo puedo estar de pared en pared. Yo puedo estar de pared en pared. Estoy aquí trepado. Y ahora, tú puedes atravesar esto con el Tempest. Vamos a chequear. Una, dos y tres. No. No. Jugué varias horas de primero. ¿Tú sabes que yo creo que hay que usar el Tempest para atravesar esa madre? Vamos a chequear. No. ¿Qué ustedes creen que hay que hacer? ¡Oh, arriba! ¡Lo vieron! Parece que arriba... No. ¿Qué hacemos? Un shuriken aquí no hace nada. Esto tampoco. Si yo muevo estas cosas... Nada, no pasa nada. Me tranqué. Oye, JP, ¿cómo te fue en... Usa el Tempest. Estaba tratando de usarlo, pero cuando uso el Tempest allá arriba, me muero. Mira, uso el Tempest. Lo pongo aquí. Voy a tratar de usar el Tempest para atravesar esa madre. Pero el Tempest lo que tira es vientito. Y no apaga eso. No lo apaga. ¿Qué será? ¡Oh, ya lo vi! Hay que brincar. Y esa cosa que tiene el símbolo así, hay que tirarle un shoryuken. El shoryuken deshabilita las cosas y luego tú puedes pasar. ¿Lo viste? Ok. ¡Wow! ¡Hay que tomar café, mis niños! Ya está. Entonces, hay que volver a usar el Tempest porque probablemente se abrió la puerta. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Let's go! ¡Jeepy! Y mira, ahora cambias otra vez al shoryuken. Lo pones aquí, se abre esta puerta. ¡Let's go! ¡Wow! Y eso que tengo café y Coca-Cola en el sistema. Imagínense si no. ¡No, Jeepy! ¡Oh!
mí. Fue sin querer queriendo. Almost there. Just one more push. Oh, shit. No, un 10 cuadrado, güey. Ok. Viene, Jeepy. You got this, my friend. Wee. Para brincar de uno al otro, no tienes que hundir absolutamente nada. ¿Y ahora? What? ¡No! No, espérate, me morí a propósito. ¡Sí, claro! Es que quiero ganarle este tipo. Ahora vengo para acá, estoy huyendo el de bloquearme mientras estoy en el aire, porque si no, la bala me da. Mira cuántos malos hay allí. ¡Oh! Mira, murió. Yo no lo toqué y se murió el loco. Aquí abajo hay más malos. Una, dos. Vamos a usar el Tempest contra el enemigo, a ver qué pasa. ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿What? Ok. Yo por aquí, hacemos esto, picamos al tipo, venimos para... Ok. En ese sentido, como que no perdona tanto. El tipo ese va a venir para acá. Vamos a hacer el dash. Lo picamos. Dash, picamos. ¡Ay! El de piso, no brinqué. Vamos a ver. Este tipo se puede ganar del principio. Estoy hundiendo el de bloquearme y morí porque hundí el de atacar antes de verlo a él. ¿Ok? Cuadrado L1. Cuadrado L1. Lo bloqueamos. Perfecto. Ahorita salieron más. ¡Toma! ¡Ay! Los picas en el piso. No le das break a que se levanten. Entonces, la pared que rompimos ahorita. Tiempo. La pared que rompimos ahorita fue esta. ¿Vieron? Entonces aquí, tal vez tú usas esto para treparte acá arriba. Acá arriba te encuentras con otro infeliz. ¡Wow! Ok, me gusta que las áreas son pequeñas. Ah, hay que seguir por ahí. Vamos a usar el Tempest. Los tumbamos a los dos. Uy, se murieron de un cantazo. Ok, hacemos esto. Ya no tengo Shoryuken. Está cargando. Ok. Supuestamente hay que seguir para acá. Ustedes ven este camino. Por ahí hay que seguir obligado. Pero yo quiero ver qué pasa si yo me quedo en esta área. Shit. Muero. Ok, no puedes gastar los Shoryuken así porque te da la gana. Ok, venimos aquí, vamos a cambiar al Tempest. Vamos a ver que suban. Uno, dos, pap, se murieron. Que Dios los coja confesados. Tiramos un Shoryuken, el tipo murió explotado. Estamos bloqueándonos. Le damos a esto. Parece que no me quedaba mucho shield. Eso es Cyberpunk Ninja Mode, sí, mano. Bien, bien exageradamente. Así. Ok. Entonces tienes que abusar la técnica de hacer el side dash. Usar el de bloquear. Pero no puedes dejarlo pegado todo el tiempo porque se te desgasta. Mira. Perfecto. Entonces nos queda uno que obligado está arriba. Para eso tenemos que venir aquí. Hacer esto. Es por el piso. ¡No! No lo hice muy alto. Ok, pap. Hacemos esto, bloqueamos, picamos, cambiamos a Tempest. Uno, dos, los tiramos a los dos. Ese tipo no va a tomar café en mucho tiempo. Pap, vamos a tirar. ¡El tipo está vivo! Estaba. Vamos a cambiar la técnica un poquito. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ir con este, que este fue el que nos mató ahorita. Ok, perfecto. Aquí queda alguien. Sí, abajo, ¿lo ven? Estoy bloqueando, Jeepy está bloqueando.
no sé dónde estoy, no sé dónde estoy. ¡Mami! Ok, ok. Oh my god. La adrenalina, señoras y señores, público querido. Supuestamente queda uno. Y no lo veo. ¡Ya lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi cuando me mató! ¡Oh! ¡What! Pero me cambiaron el orden, Estoy nervioso, mami. Toma. Tempest. Ya no vienen porque los maté. Vamos para acá. Uno, dos. Ok, ya lo piqué. Queda uno. Allá abajo, ¿verdad? Quedan todos abajo. ¡Oh, snap! ¡Oh! Esto es mucho repeat. Dentro de su sencillez. El rush de adrenalina es en serio, mano. Se siente bien. Se siente bien, la verdad. Pero en verdad está bien cangre, ¿oíste? Mira, ahora mismo estoy por aquí. Allá están los malos. Cuando yo me vaya por la pared, estos infelices me van a dar. Vamos a esperar que se trepen. ¿Se treparán? Tienen que treparse, ¿no? No se van a trepar. ¡Toma! ¡A los dos! ¡Qué mierda! Ah. Oye, ¿qué les parece esta cantidad de repetición? ¿Ustedes creen que en su gameplay o en su playthrough ustedes tengan que tratarlo tantas veces como JP? ¿O es que JP es simplemente un bacalao? Debe ser eso, ¿verdad? Que JP es un bacalao. ¡Viene JP! ¿Tú vas a Darcy? Sí, sí, pero... ¡Darcy no es tan rápido, papá! Se me fue. Eso es más complicado que esto. Mira, si te dijera que ahora juego más blanca que Darcy, te quedas en shock. Vamos a cambiar la ruta. Vamos a ver qué hay acá arriba. Es lo mismo. Yo pensé que tú salías de la zona, pero no sales de la zona. Brincamos y lo picamos. Venimos para acá. Ah, espérate. Aquí abajo que estaba, ¿no? ¿Se recuerdan? Está ahí. Venimos para acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Mira esto. ¡Lo puedo salvar! ¡No! No tenga break. Arranca, a ver si subo algo. Oye, ¿con cuál te quedaste? ¿Con Gael, profesor? ¿Te quedaste con Gael? Vamos allá. Ah, quedan los dos. No quedan los dos tipos. Porque los dos tipos ya le ganamos. Me quedé con Gael de main, ok. Yo ahora estoy más con Blanca, mano. ¿Sabes qué? Voy a dejarlo desde acá. Vamos a ir poquito a poco. ¿Qué haría una persona táctica? Se asoma hundiendo el de bloquear. Ese personaje grita paciencia, sí. Ok, vamos para acá. Hacemos este tipo de siempre. Ok. Todo según el plan, mi gente. No se apuren que JP tiene esto bajo control. Eso dijo la primera vez. Y la quinta y la séptima también. ¡Wow!
Alguien. Ya lo vi. Otra por aquí. Wow. Y queda uno que no lo veo. Esto no tiene un scan. ¿Dónde estará? ¡Adentro! Ya lo vi. Me voy a cambiar a este. Le podré dar. No, yo creo que lo más inteligente es dar la vuelta. Y entrar por aquí, ¿qué creen ustedes? ¿What? Pero si no había nadie. ¡Qué embuste! Ahora estoy molesto. Esto es Jippy. En molesto mode. Viene. Me caso en la raza. ¿Tú quieres? Toma. Adentro hay alguien. ¿Tú quieres? Toma. Cúrate, Jippy. Ahí están los tres. Y los tres se van a morir de un cantazo. Porque te lo juro que le voy a tirar un shoryuken y esa mierda va a flotar. A la una, a las dos y a las tres. No tengo shoryuken. Me caso en nada. Ok, vamos a dar la vuelta y entonces vamos a empujarlo a los tres. Y lo que los tres mueran de cantazo. ¿Qué les parece? ¿Qué? No tengo para ninguno. Ok, tengo una idea. Vamos por aquí, vamos a coger el con. Nos salimos y lo picamos. ¡Me caso en nada! ¡Salte! ¡Rácata! Si se te pega, vamos a darle. ¡Rácata! ¡Que lo pique! Te lo dije que habían dos. Sí, pero es que yo no sé qué el tipo se estaba moviendo. ¿Quién queda? El tipo de arriba, ¿verdad? Nosotros en este round no hemos ido con el tipo de arriba. Me voy a morir. Profesor, me voy a morir. ¡No! Y eso que le gané, porque estaba molesto, man. Me caso en la gata. Vamos, hay que hacer hasta un pollo, creo. Si el Jippy lo pasa ahora. Jippy, ya tengo como que un presentimiento de que esto ya tú lo jugaste, papá. ¿Tú crees? Un leve presentimiento, papá. Vamos a coger el de arriba. Ok, aquí adentro quedaba uno. La táctica es la de venir por aquí con calmita, tirar el shoryuken, explotar esto. Estas dos cosas explotan allá adentro también, ¿no? Ya me quedé sin shoryuken. Y quedan aquellos dos cangres. Viene. Oh, el shoryuken está. ¡Míralo allí! ¿Lo viste? ¡Me quieren dar, profesor! ¡No sé qué hacer, bro! Estoy poniendo pon. La, ahora no sé quién me queda. Se está pegando, dice que viene donde mí. ¡Uno más! ¡Y no chavamos más! ¡Uno más! ¡Ay! ¡Lo hice! ¡Mami! ¡Lo hice! ¡Woo! ¡Se murió! ¡Wow! ¡Mira la cabeza jodando! ¡Wow! ¡Ya está! ¡Facilito!
¡Wow! Es que yo sé que estaban disfrutando el demo, así que lo hice muchas veces para que ustedes... Bike. Esto no está en el 1. En el 1 no hay mounts, ¿verdad que no? Think where this must have been. Sorry to interrupt your bonding time, but it's kind of urgent. I've tracked down Mitra's signal. ¡La batimotora! ¡La bati qué! Is it ready? I've unlocked the ignition, but... Good. ¡Yantre! Ahora sí se va a sentir rápido esto. Oh, snap. Oye, profesor, ni la cancioncita. ¿Te gustó? Boost y slash. Wow. Loco, mira qué rápido es esto. Cuando veamos una cosa de esa, le tiramos un... el strike es aquí cerquita. ¡Pum! Y cuando vengamos para esta parte, ¡ahora! ¡Wow! Change the range of the signal. Entiendo. Where is he going? Hard to tell. Stay on him, and we might be able to extrapolate his destination. Esto es como lo de los Toads, ¿no? How is he so fast? Must have gone. Tú tienes que tañar esta madre, pero brutalmente. Oh, wow. ¿Y cómo tú brincas eso? ¿Cómo tú brincas esto? No sé cómo brincar. ¡No me enseñaron a brincar! Por la pared. Brutal. Gracias. Ok. ¿Qué yo haría sin ustedes? Yo no sé. Chipi, una cosa. Por el boquete no es. Vamos con calma, Chipi. No tienes que usar el tool ahí. Úsalo acá. Se perdió la señal. Tienes que estar en el rango de la señal. Y no me metí por la cuevita, mano. Oh, snap. Nos quedamos en el rango. Cuadrado. Brincamos con el turbo. Estamos por la esquinita. Por esta pared. No voy a usar el turbo porque estamos bien. What? ¡Ay, Dios mío! Por aquí. ¡Pum! Hacemos esto, otro turbito más. Creo que hay que irnos por la pared. La vamos a tirar por la izquierda. ¡No! ¡Se me cierra! ¡Oh, snap! También con la velocidad. Con la altura necesaria. Por lo menos te dejan cerca del objetivo donde te equivocas. Pero. Esto está demente, mano. ¡Oh! Cogí el boquete que no era, pero viste qué fácil. Me ponen por aquí. Está bien, izquierda. Oh. Aquí está genial la hoja esta. Brincamos. No, por aquí no. Por aquí sí. Hay que cambiar de ruta. Muy bien, tenemos el turbo completo, lo ponemos. Okay. ¿Qué pasó? ¡Ay, no abrí las puertas en el aire! Ahí. Que me iban a activar. Por aquí, venimos. Usan interruptores, por si acaso. Oh, la cagué.
Por la pared, JP. Well, then you better step on it. Por aquí. Hatch is closing. And we won't be able to open it anytime soon. No. What? Amigo, hay una rampa aquí para tú brincar. Mira, 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 mira. Aquí está. ¿La ves? No la cogí bien. Hay que mantenerse cerca del lado derecho para poder coger la rampa y llegarle acá. De chivo llegué, mano. De chivo. Pero ahora perdí la señal. Por aquí. Nos llegamos un poquitito a perder la señal. Vamos por acá. Perfecto, estamos bien. Estabilizamos. Cogemos esto y ahora nos vamos a ver con el abanico obligado. Porque tú sabes cómo es Jeepy. Ok, por aquí. Por acá. ¡Por acá! ¡Oh! Zoe. Fíjate, I won't be back today. Está chévere. Me gustó. Imagina que tengas levels completos donde tengas que ganarle a los enemigos mientras corres la motora. ¿Cuánto durará este demo? Ghost Runner 2, esta es la introducción. Esta es la introducción, Pikachu. Thank you for running. ¡No! ¡Se acabó esta madre! Esto no dura nada. Esto no dura nada. Una hora en el demo. Y duró esto porque yo perdí muchas veces, pero una persona que se pase ese nivel. Ya se la acaba, hermano. ¡Taina! ¡Llegó! Muchas gracias por el rizo. 21 meses. Tengo celular con diamante, ni muchos quilates pa' impresionar. Pero tengo de amigo a Taino, que por ahí acaba ya con el Prime. Yo tengo su amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Oh, ah, Chichico Taino. Oh, ah, Chichico Taino. Oh, ah, con su rayo de Effing Sol. Con su rayo de Effing Sol. Sí. No una hora, pero como media hora. Y porque moriste dos veces solamente. No, exacto. La primera y la última fueron las que yo morí. Tú las contaste, ¿verdad? Actually, hay que ser honestos, profesor. JP murió tres veces. La primera, la del medio y la última. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Este juego está por $40. El Deluxe Edition vale $49.99. Y el Brutal Edition vale $70. Como yo no soy bruto. El de 70 se queda ahí. Cualquier cosa. Mira, la de medio no cuenta. Bueno, verdad es. Verdad es, cuando es una y la última, ya está. ¿Cómo la cerveza? ¿Qué te dicen? Oye, que esta sea tu última cerveza. Y tú coges, la pones a un ladito, la guardas en la nevera y coges las otras 10. Te la tomas primero. Pero esta era la última. Consejos de JP. Este JP sabe. Tan, tan, tan. Sí. Taino, ¿cómo tú estás? ¡Ay! Mira, acabamos de terminar el demo de Ghost Runner 2. Está chévere, no es por nada. Y la verdad es que jugó el 1. ¿Qué tal sintió el número 2? ¿Le gustó, le gustó lo que vio? ¿Se sintió que era muy rápido? ¿Que había demasiada... morían muy rápido los enemigos y por eso como que no se siente tan uff como el primero? ¿Qué opinan? Y las personas que no han experimentado el 1, ¿qué les pareció el 2? ¿Piensan que es muy rápido, muy lento, que es muy stiff? Está bien rápido. ¿Bien rápido para tu gusto? ¿Que es malo eso o es que es bueno eso? Esto en media hora alguien lo acaba. En media hora alguien lo acaba. Como yo lo acabé en media hora y la otra media hora fue hablando con ustedes. Ahí está, Street Fighter, tenemos Armor Core. Vamos a poner aquí un polcito pequeñito, a ver si jugamos. What now? Armor Core 6.
o jugamos Street Fighter 6. Y vamos a darle dos minutitos ahí. Comparado con el 1. Profesor dice, no soy muy fan de los first person, pero lo que vi le daría como un 7 de 10. Pues el 7 de 10 no está mal. No está mal. Para no ser fanático del género, pienso que es una muy buena puntuación. Dentro de todo, es muy buena puntuación. Taino, este juego de Ghost Runner es curioso, mano. Porque a pesar de ser first person action game de como que hack and slash, de cierta manera tiene un aspecto de puzzle solving que está chévere. Porque te da unas habilidades que tú tienes que estar todo el tiempo seleccionando. Ok, ahora muevo esto para acá y tengo que brincar en este boquete para tirar un shoryuken o lo que sea. Ese aspecto yo creo que te gustará, mano. Y tal vez, como tú has jugado estos juegos, también son first person, tal vez te va a gustar el juego, mano. Yo lo sentí como un rush de adrenalina, y a mí los juegos que me dan rush de adrenalina me gustan muchísimo. Me gustan muchísimo. Ay, ¿cómo va el poll? ¿Cómo va el pollcito? ¡Voten! Street Fighter 6, ¡va ganando! ¿Ustedes quieren ver al Blanca? ¡Lo sé todo! ¡Goku! ¡Ten cuidado! ¡Goku! Ya lo voy a hacer aquí, sí, vea. Está chévere, pero siento que no es mi estilo, mano. Siento que se parece mucho a Yuri en términos del approach de combate. Es menos táctico y más, vamos a tirar los pulls de ácido, de poison. Y entonces vamos a jugar con quitarle la vida poquito a poco con los pulls de ácido y como que tratando de estar dentro del rango, close range. Yo voy a tratar la hora. Pues mira, podemos tirar un par de partidas aquí contra Aki. Yo del rank match que traté con ella. Mira, ganó 4-0. ¿What? Dale, vamos a jugar Street Fighter 6. Muy bien. Nos fuimos. Oye, mi gente, chequense esto. Chequense lo que le llegó a Jippy. Mira. Tan, tan, tan. Tenemos por fin en nuestras manos la GeForce RTX 4070. Vamos a ver si hoy en la tarde la instalo en la computadora con el nene para meterle. Pero mira. Tenemos la 4070 de Sota Gaming. Tiene NVIDIA DLSS 3. Ya trae el GeForce Experience, el Broadcast, el G-Sync, GPU Boost. Vamos a ver si la montamos y vamos a estar súper rankeados. Para las personas que no conozcan una tarjeta gráfica, imagínense que usted tiene un artista, un pintor dentro de su computadora. No, la que puedo regalar la 2070 Super, que tengo que cambiarla. Mira, imagínense que tiene un pintor dentro de su computadora, dentro de la caja de la computadora. Y usted dice, ¿sabes qué? Yo quisiera que el pintor pintara óleos y imágenes más brutales, más hermosas, con más detalles. Y es como si la 2070 Super fuera una tarjeta de primer grado y tú haces los dibujos de palito. Pero tú te pones una 4070 y ahora, en vez de hacer dibujos de palito, tienes dibujos como que súper inmersivos, con el pelito de la cara, con todas esas cosas. Es como tener un buen artista dentro de la computadora para que despliegues unas imágenes y unos videos ¡tremendo! Ahí estamos, ya estamos dentro. Si alguien quiere entrar a Street Fighter en confianza. Ahora estamos en el Roll Ray, tú sabes que sí. Es un personaje de Pop, lo intentaré. Yo voté al Molcore. Mira, al Molcore está pasado. A mí me gusta. Vamos a jugar un poquitito con Aki. En clásico. A mí me gusta la que es esta versión de así. Esta. Vamos a jugarlo en hard. A ver qué tal. Yo entro ya mismito. Dale. Vamos a tener a Jippy adentro. Sí, para que nosotros te pintemos los óleos tronquísticos más grandes que tú puedas ver. Vamos a ver cómo se me da esto. Ok,
que vamos a tirarle el poison para empezar a jugar. Le ponemos el pull y entonces vamos a tratar de pegarnos así. Lo pegamos a la esquina, maybe con el drive impact. Exacto. No tengo buenos combos con ella todavía, ¿no? Pero puedes ver que podemos jugar con esto. Perfecto. El agarre ese. Yo estoy ahora mismo. La mía es la 3070. La 3070 es tremenda, ¿viste? La 3070 te da este 4K. Ni con Blanca tampoco tiene buenos combos. Ay, Tito. Sí, es verdad. Es verdad. Tú tienes toda la razón. ¿Por qué no me hacen falta para ganarte? ¡Oh! Y esa no te la esperaba, papá. Esa no te la esperaba. Esa no te la esperaba, papá. Tú sabes que quedó bonito. Que quedó bonito, Jipi. Vamos a hacer. Vamos a tirar esto para tratar de acercarnos. Perfecto. Que hace ahí ni está pelada la quita ya. Era que linda con las uñas largas. Esta se la hizo la semana pasada. Mira cómo te mira serio. Te mira el alma, pero se ríe. Vamos a empezar por el piso. Vamos a meter la presión abajo para confundirlo. Entonces tiramos esto y dejamos el charquito para que el tipo esté cogiendo daño mientras esté parado en esa zona. Eso es como el fuego del piso de este Dalsy. Se lo comió, se lo comió. Perfecto, vamos allá arriba. ¿Viste? Podemos romper. Tiramos el pull, él se va a acercar. Obligado, él se va a acercar. Así que tiramos esto. Lo que me di cuenta es que el único hit, o sea, el puño que ella tiene que es cruzado, es el high punch. No está mal, pero no es mi estilo de juego. Yo prefiero Blanca, más cauteloso. El Dalsing es más como que jugar con el tiempo y esperar que la persona se desespere y te diga Casa Indy, te estoy esperando. Te estoy esperando. A menos que tengas miedo. Y si yo no tengo miedo nunca. Nunca. Con Noah, yo lo que usualmente hago es que yo le tiro el... Le tiro ese ataque del Crouching Light Punch hasta que él tire el Drive Impact, porque la gente se desespera y quiere salir de eso. Y una vez tira el Drive Impact, entonces nosotros le hacemos el counter Drive Impact. ¡Ah! Gatanejo, sal del alma de este Yoda, por favor. Hacemos esto. Pensé que lo cogía. ¿Va a bajar? No. ¡No! ¡Contra el piso y nalguita power! Ahí estamos. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos por el piso. Yep. Mira cómo tiene el range. Eso era obvio que venía.
Eso me echaba tanto. O sea, que tú le pases por encima, están las garras y como quiera no la toca. Ah, me caso en nada. Sospechaba que venía. ¡No! ¡Me lo comí! ¡Ah! ¡Ah! Señoras y señores, ya hasta ahí llegó el reinado de Aki. Level 2 en Arcade. ¡Qué basura! Ahí está. ¡Fúllate! ¡Fúllate las costillas! Métete el veneno por dentro. Ay, cómo venía. Me dio el tercero. Sabía que venía eso. Esta es la gaja, ¿verdad? Se supone que fuera charge. Sí. Pero no la agarró, estaba muy lejos. Si estoy en el rango perfecto, eso hace... Eso... Se supone que haga un grab. Ah, ah, viene. Ese combito, yo quisiera poder pegarlo, mano. Ya está. Señorito Chip. Viene contra Gaila. Aquí estamos practicando contra Profesor JJ y su Gaila. A ver qué tal. Muy bien. Podemos hacer eso. Lo malo es que yo creo que él me va a recibir con el upper kick ese. ¡Ah! ¿Sabes qué podemos hacer contra él? Los charcos. Vamos a ver si sale. Vamos a hacer esto de proyectil. Requiere doble. Este no. Ya, hombre. ¡Qué pela! ¡Qué pela, señores y señores! ¡Full crew! Oh, como yo no castigué eso. No. Este medium punch es tan... O sea, coge tantos frames que cada vez que quiero interrumpir el medium punch para hacer el... ¡Dale, Yipi! Gané. ¿Ustedes saben cómo es el especial número 3? Traté de hacerlo, pero no me sale, mano. ¡Oh, wow! ¡El combo de la madre! ¡El combo! ¡Este tipo se molestó con JP! ¡Esto es un combo! Casaín dice, es para ti. ¡Ese es para ti! ¿Cuántos hits? 15. 16 con 3300 de damage. ¿Ahora quién no sabe hacer combo?
Y ahora, como quiera, capaz que pierda. Ah, Jippy, pero de nada sirve el combo si vas a perder. Ya yo lo veo venir. ¡Ay! ¡Perdí! ¡Gané! ¡Mami! ¡Ay! ¡Gané! Paciencia, papá. Paciencia. ¿Viste? Y el combo 16. El combo 16 es para ti. Y me estaba pensando yo, ¿cómo se lo pegaré a él? ¡Toma! Ahí está. Pikachu, dale la ira para que se sienta. Contra Blanca. Contra mi Blanca. A ver. Vamos con esto. Controlar el ritmo de la batalla. ¡Oh! Eso le gana al Roll Attack. Muy bien, muy bien. Bebecito. Tú sabes que sí. Ahí está. ¡Ahí viene Blanca Chan! ¡Traicionado por Blanca Chan! Brinca, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no brincas? Brinca otra vez, que me tiene miedo. Me tiene miedo, ay, qué lindo. ¡Toma! ¿Quiere brincar? Yo sé jugar estilo Darcy con esta tipa. ¡Ay! ¡No! Blanca tuvo paciencia, mis amigos. Si el enemigo también tiene paciencia, ¿quién gana, Jippy? Pues el más que pegue puños. ¡Wow! Es que Blanca es muy poderoso. Y por si acaso, como Blanca es mi main, yo me estoy dejando ganar a propósito. ¿Tú entiendes? Y la vela sabe, Sí, Jippy. Ajá. Sigue diciendo esas cosas. Que nadie te la cree. ¡Ay! ¡Mami! ¡Blanca me está persiguiendo! Oh, perdí. Qué clase combo. ¡Ay! ¡Acabo con el level 3! Blanca siempre es tope. Tú sabes lo que estás hablando. Tú eres sabia y la vera. Por eso es que te queremos tanto. ¡Dinero! Oye, vamos a ver si el PlayStation no nos da problemas y vamos a activar Rank Matches. Estoy con el LAN, creo, conectado, y hasta el momento el PlayStation no ha tirado los problemas de disconnect. Muy bien. Él va a tardar de encontrarse con Blanca Chan. A la mala. Para poder activarlo. Lo tenemos que jugar con esto para que Blanca no pueda llegar a donde su amiguito. ¡Oh, shit! Mira cómo me dio la vuelta. ¡Fred, sal de esa alma! Muy bien, let's go. Me estaba agarrando. Vamos a brincar. Yep. Oh, snap. Mira, no lo tiro doble. Muy bien, jugamos con esto. Ellos se van a desesperar si tú les repites el movimiento. Muy bien. Y ahora él se va a tratar de pelar con una bolita. Y me dio, pero no pudo castigarlo. Otra vez con el rango. Vamos a jugar esto como si fuéramos Dalsing. ¿Qué les parece? Nadie dice que no se puede. No todas las aquí son iguales. Ah, muy lejos. Podemos jugarla defensiva en lugar de estar todo el tiempo atacando. ¡Oh!
profesor ahí con el signo pregunta: ¿cómo JP le ganó a Blank así de la primera? ¡Que respire! Sí, sí, hay que dejar que respire. Ahí estamos. Mira qué lindo los trajecitos. Está, pero si yo no estoy ni jugando ahora. Ah, vamos a hacer online rank matches. Y vamos a aprender las casuales también, por si acaso. Es un joke, profe. Tranquilo, tranquilo. Todo está bien, amigo mío. Y mientras pasa eso, vamos a jugar. Ah, esto no respalda matchmaking. Vamos a hacer esto, pap. Perfecto. Cualquier cosa, lo que podemos hacer es que si no salen rapidito los enemigos, nos vamos para uno de estos cuartos y buscamos la pelea nosotros. Así somos nosotros. A ver. Ahí está saliendo uno. Un Ryu. Qué bueno. Ah, yo espero que no empiece el internet a afectar porque yo tengo un problema con el PlayStation. Y es que cada vez que estoy conectado vía LAN, hay veces que ocurren disconnects automáticos. Que el PlayStation se desconecta solo. Y estoy tratando de darle una oportunidad porque cambié el cable. A ver si ya no me afecta. Buena, papá, buena. What? Oh, wow, fallé el combo. Wow. No. Siempre usa que siempre tiene el peleito parado. ¿Qué quiere agarrar? Quiere llevarlo a la escuela pichera, pero no me salió. ¡Cuidado que brinco! ¡No brinqué nada! ¡Era por debajo! ¡Era por debajo! ¡Yipi! ¡Y el público celebra! ¡Y el público celebra! ¡Oh my god! ¡Ay, qué bruto! ¡What! ¡Fallé eso! ¡Fallé el castigo, papi! Ahí estamos, lo tenemos controlado. ¡Quería darme, pero no pudo! ¡Por debajo es que! ¡Por debajo!
Por debajo, es que. Por debajo. Chanti, querida, ¿cómo tú estás? Chanti, me quieren dar duro, pero Jippy no se deja. Quiero hacer el level 3 y yo lo sé. Lo quiere hacer, qué lindo el nene. ¡Ay! Aquí por si quieres jugar un par de matches. Dale, let's go, profesor. No te dejes, tú puedes. Chanti, te quiero, Chanti. Es que este tipo se cree muy Ryu. ¿Tú entiendes? Se pone la banda y ya cree que puede ser Ryu. ¿Qué vamos a hacer con estos Ryu hoy en día, ah, Chanti? ¿Se cree que mi debilidad de la esquina? O sea, ¿quién de ustedes ha visto que la debilidad de Jippy en la esquina? ¡Nadie en su vida! ¡Ay, por favor! Así que vamos a ganar. Así te voy a ganar, papá. En la próxima ronda. Es que no me dejan terminar el pensamiento. No me dejan terminar el pensamiento. Mira eso, mira eso, ni él se lo cree. Mira, 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 ya, Choryuken, te falta Choryuken, papá. A tu va, a tu va. Swing, te enseñamos el swing, papá. Ahí está, para que lo baile mientras Jippy pelea. Y su brinca es la que hay, como tú estás, feliz domingo. Tiene el Choryuken medio, mano. Mire que level 3. No me voy a dejar, Chanti. Esta es por ti. Esto es por ti. Solo para ti. ¡Oh! Me comí el Choryuken. Y el. Estamos bueno, no quería ganar esa. Porque como bailamos el swing a mitad, ¿tú entiendes? Lo hago por ustedes. Y todo por ustedes. Yo haré, y a todos les quiero agradecer, en nuestro sonido, que se siente a mi lado. What the heck? What the heck? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el level 1? Ah. No worries, no worries. Buena, papá. Buen Ryu, eres un buen Ryu. Yo te quiero. Vamos allá, vamos a lo que vinimos, señores y señores. Nos quitamos de rank matches. Vamos aquí al Fighting Ground y vamos a buscar un custom room. Vamos a hacer un custom room. A ver quién se atreve. ¿Quién tiene la babilla? ¿Quién en el chat dice que puede ganarle a Jippy? Y el que no se atreva, y ya sabemos que es que no puede ganarle. ¡Ah! ¡Ah! Create room. Single. 101. Vamos a hacer algo. Vamos a poner los últimos dos de abajo como Extreme Battles. Para hacer algo diferente. Siempre es lo mismo. 8 jugadores, bla, bla, bla. Perfecto. No me pueden ganar, no. No, nosotros lo hacemos porque los queremos mucho.
Chanti, esto es para ti. Hello. Y de tus hace la S de tu nombre. La H es mu, así que la dejo para después. Sigue la A del amor que ya reparte. NKTI, porque nunca le tome ella un sí. Ahí estamos. Dice el profesor, mira, ahí está, ahí está. Vamos a ver. ¿Y la vela, tú tienes jueguito? ¡Duro! Ah, y espera tiempo, yo le dije al profesor que si yo jugaba contra él, yo iba a empezar a jugar con Aki. Vamos aquí, clásico. ¿Qué ropita nos ponemos? La amarilla para que llame la atención o la roja sangre. Roja sangre, dale, dale ahí. Pap. Y estamos en clásico, perfecto. Ahí estamos, esperando por el profesor a ver si llega. Señoras y señores, esto es real. La adrenalina está a tope. Al momento de que se asomen los que se iban a asomar. Y yo no sé, pero Casa Indy no está por aquí. Casa Indy no está. Costa Indy no se iba a jugar el juego. Spider Popo, yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo no sé dónde están. Vamos a ver si se asoman. Yo puedo poner Battle Settings. Vamos a ver, ¿qué podemos cambiar aquí en Loki? Your characters. Vamos a poner cualquiera. Random. Comentario siempre apagado. En cualquier lugar. Me gusta ese color. ¿Está hablando de mí? Sí, de ti estoy hablando. ¡Ah! ¡Ah! Dije que te aparezca si tienes gagaya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Mira, vamos a poner que yo soy un fun loving fighter. Y la pose de Jippy. ¿Cuál pose ponemos? Ahí estamos. Estamos muy bien. No, esta no. Esta muy. Estas son muy liberales ahí. Saludando. ¡Eh! El grito de la victoria. Vamos a dejar esa. El Lurk escuchando a Casa Indy. Estaba esperando que lo llamara. Él estaba esperando que lo llamara. Si me desconecto, es el LAN. No soy yo. No soy yo. ¿Qué tira era? Hasta yo me piqué el interfaz. ¡Vente! ¡Vente! Pero es que yo te quiero. Tú sabes que yo te canto así. Si yo te quiero y tú me quieres, entonces ¿por qué ya no vienes? Si sabes que por ti. ¡Ahí estamos! ¡Llegó a Tukiti! ¡A Tukiti Wa! ¡A Tukiti Wa! Y se trajo a Ken en Platino 5. ¡Qué desgracia! Señores y señores, ¿a quién usted le va? Yo le voy a que tiene Platino 5. Señoras y señores, contra Jippy, que perdió 8 de los 10 matches en rank con Aki. Pero aquí no importa. Aquí que casi sin querer. Paso. Yo te toqué y tú no me has tocado. ¡Ah! 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 Tiene miedo, tiene miedo. Por eso está brincando. Es que dejó el gelón. Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Atácame! ¡Ay! ¡Atácame! ¡Cuida con el Shoryuken! ¡Cuida con el Shoryuken! ¡Señoras y señores! ¡Tiene miedo! ¡Está buscando el agarre! ¡Está buscando ganarle!
Jiffy lo podrá hacer. Todo el mundo sabe que sí. Por eso yo me dejé. Para que él sienta que, mira, ay, ya le gané, le gané. Pasa. ¿Qué pasa? Búscame en el piso. Búscame en el piso, agárrame. Ah, no es perfect. No es perfect. ¡Qué clase de puño! Ya lo dejamos. Ahora es tiempo. Ahora es que es tiempo de meterle las manos. Señoras y señores, que busquen la cama. Que la busquen ya, porque esto va a estar épico. Mira, mira. Mira ahí. Mira ahí, ahí. Se cree grande. Se cree grande. Le quiere sacar el perro a Jippy. Jippy ya lo tocó. Besito volado para todos. Besito volado para ti también, mi mister querido. El Jippy hablaste mucho y está haciendo poco, papá. Besito volado. Mister, vente, mister. Queremos al mister. Queremos al mister. Que se venga. ¡Que se venga! ¡Tiene algo aquí! ¡Viste, vente! ¡Viste, vente! ¡No tengas miedo! Yo te dejo ganar como a Tukiti también. ¡El puño de la madre! ¡Me acabo de meter el puño de la madre! ¡Pero Jippy ya ganó! ¡Y le puso chaquito! ¡Qué ricura! ¡Se lindo el papi! ¡Mira ya! ¡Mira cómo marrastro! ¡Mira cómo marra! Paso, tiene miedo. Brinca, ¿a que no brinca? ¿A que no brinca otra vez? ¿A que no? ¡Ih! Brincó. Brinca, papá. Brinca otra vez. ¿Qué pasó, mister? Pero valero, no me diste. Me quiere hacer el level 3 y Jippy no lo deja. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Que tú no eres tan macho y lo haces. ¡Haz el level 3! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Yo sí soy macho! ¡Yo sí soy macho! ¡Toma! ¡Dubai, Ken! ¡Te queremos! ¡Yo te extrañaré! ¡Y ahora! ¡Vente! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo no sé qué pasó con ese Ken! ¡Chacho! Se marchó y a su barco le llamó,
¡Lo picó una cobra! ¡Sí, yo la vi! ¿Tú la viste? ¡Qué wey! ¡Eso casa Indy! Que no quería tirarme, que no... ¡Toma! ¡Toma! ¡Que aprendas a empezar! No quería tirarme el level 3. Tenía miedo del level 3. Tenía miedo. Mira qué mote más chulo tiene ahí. Brinca, que no brinca. A que no brinca. Tiene miedo. Te asustaste, lo sé todo, Dios. ¡Ay! ¡Me dio la anti-air! ¡Ay! ¡Me lo dio! Y se me olvidó que es para atrás. Es para atrás, Jeepy. Es para atrás. Es para atrás, Jeepy. ¡Brinca otra vez! ¡A que no me brinca! ¡A que no me brinca! ¡Bríncame! Paso. Ahí, Me brincó. El sucio me brincó. Ven aquí. Ya tú ganaste lo que ibas a ganar. Ya lo ganaste. Ya. Échate. ¡Ay! Me ganó. Esto fue Mario el que perdió, no fue Jeepy. Fue Mario. Viste qué buen host soy, que te dejo ganar. Ahí estamos. Vamos, ya se acabó el relajito. Hay que sacar a Blanca. Hay que sacar a Blanca. Ahí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero el profesor no iba a profesor. Mira, profesor, ¿qué pasó? Spider Popo con el aleluya. Mira. Yo no sé usar a Ken. Claro que sí, si está en en un rango super brutal. Hay que hacer Indy. Juegas bien con él. Juegas bien con él, en verdad. Se te da bien. Se te da muy bien, en verdad. Casa Indy, que diga, profesor, estuvo bien raro. Estuvo bien raro. Porque tú estabas en el queue y de momento me tiró el match contra Tukiti otra vez. ¡Me agarró el sucio! Pero todo el mundo lo vio acá. ¡Se murió! ¿What? ¿Cómo tú brincaste eso? ¿Cómo tú brincaste eso? Mírame qué combito más chulo. Papi, GG por eso. En verdad está bien bueno. Ese combito está bien bueno, papi. Me bloqueé abajo, me hiciste el overhead. Buena. JP, win. Buena. JP está tranquilo. JP no te tiene miedo. ¿Cansaste ya? ¿Ya? ¡Uy! ¡Para mí! La aprendí a que voy a coger, no es de pana. No, este es su main. Este es el main de él. Here.
dio. Y ahora, ahora que viene Jeepy, ahora que viene, ¡guau! Y se lo va a comer, y se le va a montar tres veces. Y tiene miedo, y está brincando. Y me tiró el crítico level 3. Lo tiró. Yes. Qué combo precioso. ¡Mua! Te amo. Me encanta. No te vengues. Mira, el vengues no te ayuda. Buena, papá Gigi. Gigi, un aplauso para JP, que lo hizo fenomenal. Pero él no se atreve a jugar en extreme. Él no se atreve a jugar en extreme. Vamos a ver aquí Spectate. Vamos a either side y vamos a Spectate. Ahí. Me cago en. Ahí estamos. GPL. Yo no sé qué significa eso. ¿Por qué? ¿Por qué el bot lo... No entiendo. El pin... Oh, ok. Un papi chulo, ok, mira, aprendiendo palabras nuevas con Kazain. Ese vocabulario, este vocabulístico. ¡Llegué! ¡Paro, vente, papi! ¡Vámonos para Extreme Battle! Para que salgan los toros y a que salga la electricidad y todo. Y que uno diga, ay, de aquí estamos, peleamos contra Jeepy, contra el mundo. Viene, viene, mira. Profesor, tienes que... Juégale más este, el... Es así mismito. Encima de él. No lo deje. Si se te acomoda y empieza con el gear, te chavaste. No te vayas muy atrás, te lo dije. No te creas que Casa Indie sabe, eso fue Google. Yo no sé, pero yo escuché. Oye, Sparrow, ya usaste a Aki. ¿Qué te parece so far? ¿Es tu estilo de juego? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te parece? A mí se me parece muchísimo al estilo de juego de Yuri. Buena, profesor. Así se hace. Así, sigue con la presión. Sigue. Aún nada de aquí. Pues aquí está. ¿Entendiste? Oye, by the way. ¿Quién sabe cuánto es? Ok, el que sepa de matemática, tiene que ser un experto en matemática. Esto es una pregunta para sabios solamente. ¿Cuánto es 5Q plus 5Q? Que alguien me lo diga en el chat, por favor. 5Q plus 5Q. Y la verdad dice, porfe, debes pegarle más de lejos. No me narguitas si estás de lejos. Vamos a ver. ¿Hay quien es inteligente en el chat? Thank you, you're welcome. Exacto, Paru. Exacto. You know what happens when you poop on an elevator? You take shit to the next level. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. De aquí ya se prende. Es la misma razón. It's exactly the same reason why you don't poop or you don't fart on an Apple Store. Because they don't have Windows. ¿Entiendes? JP, ¿dónde tú guardas todos estos dad jokes? En el database. Estuve repasando. Yo dije, algún día me troparé con Sparrow en el chat. Los pon lingüísticos se me dan bien. En el database. ¡Cuidado! Saludos a Selling Dirt. ¡Yes! Y mira, hay un mega shout out a Selling Dirt también. Él hace contenido y entretiene. Así que denle un follow. Mira, ahí está con el Rocket Ligueo. Tiene el cajo ahí, con el nitro activado, dando vueltita, mira, por la pista, velándola. Y tenemos a Kukiti con un four win streak. Aquí dejándosela caer a el profesor, que se pegó y está a punto de ganarle. Ay, yo venía el grab, papi, viene el grab, cuidado. ¡Ave María del Buche!
Profesor casi la tenía ahí, casi, casi. Vamos a ver si puede agarrar a Blanca. Saludito, emprendedor influencer, le dice ahí. Bien. Yo voy ahorita. Dame break, es mi primer juego, señor. Muchas gracias. No, papi. Gracias a ti por estar por aquí acompañándonos. Que mira, gracias a ti que yo siento dentro de mí el tum, tum, tum. ¡Yipi! ¿Quieres un timeout? Mira, mira que Sparrow tiene los poderes. Tíramelo, yo no te tengo miedo. Tira el gire ese de porquería, tíralo. Tíralo. Ahí está, ahí la defensiva. Ahí gire. Pero atrévete a brincar. Atrévete, tiene miedo. ¡Cuidado que brinco! Ay, papá. Ay, papá. Ay, ay, el overhead. Viene antiaéreo. Pero brinca. Brinca, me tiene miedo. Me tiene miedo. Tírame el here. Tírame el here ese. ¡Caíste! ¡Oh! Eso le hace. Eso le hace combo a esto. No sabía. Aguantaste chévere. ¿Viste? ¿Qué pasó? Pero brinca, papá. ¿A quién tú quieres darle? ¿A Jippy? ¿Que Jippy va a brincar? Toma. Yo sé que tú vas a brincar otra vez. Yo sé que tú vas a brincar y ya le estás esperando. Que Jippy, o sea, tírame con el gire ese. Me tiene miedo. ¡Me tiene miedo! Here. Tíralo de nuevo. Tú siempre tiras tres. Brinca. ¡Sí! ¡Cayó en la trampa! Me refería, profesor. Sí, aguantó bien, aguantó bien. Va a ser de la primera. Uf. ¿Qué pasó? Tú me enseñaste eso, ¿te acuerdas? ¿Tú sabes a qué ayuda esto? A quitarte la baja, papá. Esta bajita que tú tienes ahí. Tira el gear ese, tira el gear. No, no, tira aquí el level 3, el combito, que todo el mundo lo vea. Y ahí está. Tíralo, tíralo, yo no te tengo miedo. ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está, lo va a tirar, lo va a tirar porque quiere acabar lindo. Quiere acabar lindo, ahí está, ahí está, ¿dónde está? Ah. Humilde siempre. JP. Babía tiene. Yo ni ese seteado de Capcom ID. Esta gente platino. Yo soy un morito dos sucio. No, profesor, profesor. Acuérdate que no es el rango. Es lo que tú hagas. Here. Este antiaéreo tengo que mejorarlo. ¡Oh! ¡No le dio! ¡Ah! Me cogió que es muy cargado. ¿No te salió? Sí te salió. Ah, tú querías el level 3. Estoy seguro de eso.
muy alto. No te salió. ¡El grafito! ¿Y dónde está esa Indy? No sé, no sé. ¡Se murió! Sí, se murió, papá. Dale, lo vejete. Empezó la fiesta. Empezó la fiesta de casa Indy. Yo sé que ese grab te encanta, papá. Ese command grab te encanta. Brinca ahora. ¡Oh! 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 ¿Y qué pasó? ¿No te salió el seguir? No te salió seguir, no te salió seguir, ¿verdad? Perdí. Mentira el diablo y que yo perdí. Y mentira el diablo y que yo perdí. Yo pierdo cuando... ¡Oh, snap! ¡No! No te la creo. No te la creo. Buenísima. Buenísima. Si tú no hacías eso, morías, papá. Si tú no hacías eso, morías. Pero, pues sí. Así que GG, que la misión de Pikachu te acompañe. Vamos ahí, vamos a ver. Vamos a qué está pasando aquí entre Casa Indy y Profesor JJ. Vamos a hacer el spectate. Esto está bien bueno. Se está poniendo JP Vivo Chan 2024. Ay, bendito. Ay, Dios. ¿Cómo que decía la canción? ¿Yo te la puedo poner desde ahora o podemos esperar más cerca de vivo? ¿Cómo era? Era mayor. Lo último que se pierde es la esperanza. Tú sigues soñando. Ahora él no me va a perdonar. El level 3 me lo va a tirar. Él dice, Jeepy, yo quiero estar en la foto contigo y con Dizzy. Tú me dejaste. Y tú rompiste mis ilusiones. Yo necesitaba salir en esa foto. Señores y señores, público querido, ahí está, JP le brinca encima, quiere tener el encuentro de ser que decir, Profesor JJ, yo puedo con tu middle game, feliz de la vida. Vamos a ver, está con el here, va a utilizar el próximo para teletransportarse, porque es uno y uno, te lo dije. El Jace, ¿qué tal que hay? Bendiciones, papi. Él es una de mis metas a seguir en Monster Hunter Now. Si tú no sigues a James, no sé qué estás haciendo con tu vida. Tremendo, tremendo creador de contenido. Muy íntimas sus interacciones con esas personas que abre su corazón ante la comunidad y da el todo por el todo. James es top notch, top quality en Twitch.
Y siempre, siempre, siempre que puedo darme la vueltecita por allá, así lo hago porque disfruto muchísimo su contenido. También tiene una comunidad muy chévere y se pasan jugando juntos. Allá son bien famosos los boquetes en Destiny. ¿Verdad que sí, James? Le mete muy sólido a los ojitos de Zelda también. Aquí tenemos, mira, un encuentro entre Atukiti y el profesor JJ. Atukiti con JP, un jugador zoner que establece su juego a distancia. Pero profesor JJ está tratando de reducir esa distancia para poder tener el control del match. Está haciendo que JP pierda la paciencia y que le brinque. En vez de él tener que cerrar la brecha, la cierra el mismo JP, que le gusta jugar abajo y esperar el ataque aéreo. Pero el profesor JJ está haciéndolo muy bien con su ground game, evitando brincar. ¿Cómo has estado, James, papi? ¿Cómo has estado por allá por tu casita? Por cierto, yo esta mañana subí a level 32 en Monster Hunter Now. Ya llegamos a capítulo 8, gracias a Dios, y estamos ahí en victoria. Ahora mismo lo estoy jugando bastante defensivo, estableciendo su zoning game. Pero JP tiene la ventaja con esos ataques a distancia que no requieren tantos frames. El gear es double down y un punch attack. Dependiendo si utiliza un light punch, un medium punch o un high punch, es la distancia a la que sale ese proyectil. Tiene que cuidarse muy bien, profesor Yeye, porque uno de esos ataques, grab, realmente es un overhead. Así que si tú te agachas, él te da el cantazo como quiera. ¡Añádeme en el now! Sí, yo te agregué. ¡Bedwin, qué es la que hay con los Bedwin Fridays! ¿Qué es la que hay? Don Bedwin siempre viernes. Si tú quieres saber por qué Chayanne es famoso, no es por la carrera artística de Chayanne, sino por cómo baila este muchacho. Bedwin Creative, tremendo creador de contenido. Vamos a ver si aprendimos algo, profesor JJ. Vamos a quedarnos un poco más en el piso, tratando de establecer nuestro juego, porque él está esperando. ¡Oh, wow! ¡Te salvó, papá! ¡Te salvó! ¡Tú sabes que sí! No, papá. ¡No llegué! ¡What lose al final! Espero que esté bien la familia, mano. Súper bien, gracias a Dios. Aquí disfrutando con Atukiti y con el profesor. En este Smash de campeones en Street Fighter 6, mano. Un juego que está muy bueno. Que se disfruta bastante. ¡Mira, yo puedo atravesar eso! Lo sabía. Perdí. Sparrow, no, tú eres mi hermano, le dice Bedwin Creative ahí al Sparrow. JP en la esquina está, ese tapillo, sí. Pero aprendí algo en este match que yo no sabía antes, hermano. Y es que el brinquito este que Casaindy se me pasa diciendo, JP, úsalo más. Ese brinquito atraviesa los proyectiles de JP, mano. Yo no sabía eso. No.
Oh, wow. Buena. Lleva 10. ¿Hasta dónde ha visto la counter JP? He visto la counter JP aquí. ¿Tú crees? Mano, estoy usando el antiaéreo muy mal, pero muy, muy, muy mal. No puede entrar y hacer el ridículo. Aquí hacemos el ridículo en familia. So, bienvenido. Mira, búscame por G. Pérez Bosque en el Street Fighter. Fallé el combo, mano. Brinca, JP. Brinca, JP. Brinca otra vez, JP. Brinca otra vez, JP. Concentrado. Mira, yo también te puedo invitar. Dime cuál es tu ID. Dime cuál es tu ID en el Street Fighter, hermano. Porque tiene más movilidad que lo que JP ataca. A veces soy yo viendo lo de las gradas. Mira, yo puedo venir aquí a menú. Invite. Y te busco. Por player name. Selindorf. Dale, vamos allá. Selling. Y en confianza me puedes agregar, feliz de la vida. Soy parte del clan de nivel escondido. Prácticamente todos nosotros lo somos. Así que mira, en confianza. Ahí estamos, ya te envié la invitación. Yo comencé Street Fighter con Ken. Y luego de... Ay, dame al Spectate, sorry. Y luego de empezar con Ken, yo dije, ¿sabes qué? Se siente muy estándar, muy parecido a la entrega anterior de Street Fighter. Street Fighter 5. Donde mi main inicialmente era Blanca y luego pasé a ser un main de Cody. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya, Sandy no está jugando. Se le desconectó el control. Casa Indy está dándole el ataque de la indiferencia. Lo está rompiendo. Gael no sabe qué hacer. La indiferencia es mucho. Le va a ganar por tiempo. Le está brincando. No puede verlo. Es más rápido que Sonic. Señoras y señores. Ahí estamos. Bríncale, bríncale, profesor. Bríncale. Y eso es una llamada. Está llamando. Dale, ya. Ataca, ataca, ataca. Ahí estamos, profesor Gigi, lo está intimidando de los Z, de los Z. Mire, le voy a barrer el camino. Está haciendo lo que hacen los futbolistas profesionales. Pateando la losa, pateando la losa. Le ganó, le ganó. Esto fue un ataque, una batalla de titanes. Davis lo sabe y por eso le aplaude. Vamos a ver, vamos a ver. Métele puño para que vaya ganando. Eso. Dale, dale. Le quiere romper el combo. Señoras y señores, JP está esperando a tener la última rayita para poder hacer el comeback. El profesor dice, ya yo tuve mucho. Este compa se murió y le tiró el perfect. Señoras y señores, felicidades, profesor JP, por ese perfect, papá. Felicidades. Él dice, mira, épico. Épico. Vamos a ver. Me llegó el turno contra Profesor. Encuentro de titanes. Lo que llevo esperando yo desde las 4 de la mañana. En una esquina tenemos al ruso. En la otra tenemos a Rocky Balboa después de comerse un par de tronqui espirado. Se puso verde. Le está tomando el pulso a ver si tiene el ritmo cardíaco bien. ¡Dale, métale, Jeffy!
hacía Rocky en las películas. Quiero agarrarlo, pero es muy rubio para mí. Perolero, perolero, se te acabó, ¿eh? Se te acabó. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Está esperando hacer el splash kick. Todo el mundo lo sabe. Hasta en Rusia se sabe que quiere hacer el splash kick. Por eso está arrodilladito. Todo el mundo lo sabe. Está con el baile de YGP. Le brincó encima. Lo rompió. Está preocupado. Se está pegando la barra. YGP no sabe si quiere sacar a Blanca Chan. O si no, lo está asustando. Se le pegó. Le metió una bofetada. Y YGP ganó. ¡Wow! No, todavía. Tíramelo. Tíralo. Blanca Chan. Opera, papá. ¡Y lo vengo encima! Se asustó. Ahí estamos, le enseñé a las nalgas. Ahí está. Mira, yo tengo una piquiña. En la parte de atrás del pantalón. Cada vez que tú me das, yo te pongo la parte de atrás del pantalón para que tú me rasques. Ráscame. ¿Qué pasó? ¡Toma! ¡El combo completo! ¡Se lo va a comer! ¡Y le va a hacer el flash kick! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Hasta la abuelita mía! ¡Lo sabía todo el mundo! ¡Ay, jácame, papá! ¡Aquí! ¡Ay, qué rico! ¡Ahí! ¡Ahí es que me pica, papá! ¡Ahí! ¡Tírame otro! ¡Ahí! ¡Sóbalo! ¡Y le vengo por encima! ¡Le hizo el overhead! ¡Señores y señores! ¿Qué podrá pasar en esta...? YGP tiene ganas de escapar el piso y se lo jaspó en la frente y le tiró esto y lo va a hacer el combo completito. No, es mentira, diablo. Vamos, YGP, vamos. Oh, flash kick. Todo el mundo lo sabía y este también. Llega Point English, un shower para Point English, el mejor sándwich de todo Puerto Rico. Quieres disfrutar en grande, tienes que pasar por Point and Click. Rácame aquí. Ah. Me toca a mí. Yo también tengo eso, papá. Tum, 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 Tony, tum, tum. Tírame el flash kick. ¿Qué va a ver ese clip? ¡Acho, sí, mano! Ese clip está... Y JP dijo, este nene va a brincar, le va a tirar con algo. Termina tu combito, termínalo. ¡Le está pateando la cara! ¡Literal! ¡Pateame ahora! Me pateó. Me hizo caso, es un buen muchacho. ¡Brinca, cuidado! Y se quiere agacharte. ¡Agáchate ahora! Me sembró contra el piso. ¡Pero JP tiene esta la respuesta! ¡Se está dejando ganar! ¡JP sabe! Eso crea miedo, ¿verdad que sí? Mira, Acho, tengo que llegar a Platino. Mira, este Platino está gangri, ¿oíste? Platino está gangri. Yo subo y bajo como la milirubina, papá. ¡Me sube la milirubina! ¡Lo asusto! ¡Me quiere patear la cara! Pateame otra vez, ¿a que no te atreves a patearme? Te reto a que me patees de nuevo. Pateame. ¡Cuidado! Ahí es. Me pateó. El nene es bueno. El nene sabe. Me voy a brincar por encima. ¡Oh, my God! ¡Ganar al profe! ¡Ganar al profe! ¡Ay! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Ah!
el tremendo comeback. Si veo la exorcista de la pesadilla en vez de la nena, esa me va a salir el... Mira, entró Selling the Let's Go. Selling, Selling, Selling. Brinca, papá, brinca, 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 profesor. Brinca. Quiere brincar, yo lo sé. Vivo. ¡Oh, me salió! ¡Que te quedes en este lado, te estoy diciendo! ¡Flash kick! ¡Toma! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! Oye, James, ¿cómo tú has estado, papi? Poña en gris. Prefre, ¿cómo tú has estado también? Es que a Gael a veces se le suelta el zapato. Y entonces Jippy lo que hace es que trata de amarrárselo, porque tú sabes, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. ¡Eh, eh! ¡Cuidado que Jippy me... ¡Wah! 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 Acá Reti cuando hay Becky jugando solo en stream. Ah, en serio, man. ¡Cami Dios! ¡Pero qué rápido! Dígame, ¿me quieren ganar? ¡No! ¡No me va a ganar! ¡Flash kick! ¡Ganará! ¡Ganará GP! ¡Ráscame, ráscame, papá! ¡Ráscame! ¡Ráscame la espaldita! ¡What! ¡Esto se va a ir hasta el final! ¡No! ¡Yo sabía que él iba a brincar! Y no hice nada. ¡Y cayó! ¡Y cayó! ¡Flash kick! ¡No, papá! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡No! ¡Ahí es por otro cruzado! ¡Jeffy! ¡Flash kick! ¡La abuelita mía va a coger flash kick hoy! ¡Viene Jeffy! ¡Raspa el piso! ¡Ráspalo! ¡Ráspalo, papá! ¡Toma! ¡Y gané! ¡Mami, gané! ¡No! ¿Qué pasó? Oh, ahí estamos. ¡Dígame contra tú! Sacó el Ken. ¡Mira, mami! ¡Ganamos sin más! ¡Ay, señores y señores! ¡Qué bueno, mano! Ese guy me recuerda a Dragon Ball, mano. JP. Sí. Mira. It's over 9,000. Ahí estamos. Lo intenta, lo intenta. No, lo hace súper bien. Lo hace súper bien. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer contra? Contra este Ken. Así me rasca la espalda también. Lo hice muy predecible. ¿Qué piensan ustedes? Fue muy predecible. ¡Toma el cruzado! ¡No me salió! Quédate allá. Toma, quédate allá. Cruzado de nuevo. Cruzado de nuevo. ¡Shoryuken! ¡Toma! ¡Le escapé aquí ya! ¿Y qué pasa que le hice así? Mira, le dice: ven aquí, papá, ven. Ven. Dale un abrazo a Blanca. Acepta a Blanca en tu vida. O sea, que tú no quieres a Blanca-chan. Déjame entrar a tu vida. ¡Ah!
¡Lo sabía! ¡Y viene cruzado, tía mía! ¡Toma! 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 ¡Un brinquito! ¡Un brinquito tarde! ¡Uy! ¡No! ¡Que te quedes allá en tu casa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fre-fre! ¡Fre-fre! ¡Le hacemos la maldición! ¡Se la hacemos! ¡No! ¡No me da tiempo! ¡No me la hizo completa y no ganó! ¡No ganó! ¡Señores y señores! ¡No ganó! ¡No ganó con la Jippy! ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma! Solamente un jugador de Street Fighter comprende qué pasa en esos momentos. Esos son los momentos que lo rompen a uno como, como persona. Y uno dice, ¿sabes qué? Si no gané ahí, no voy a ganar. ¡La pesadilla viene por ahí! ¡Wow! ¡La pesadilla viene por ahí! Te iba a agarrar. Tú sabes que te iba a agarrar. Fred sabe que yo lo iba a agarrar. Él lo sabe. Todo el mundo sabe que es lo que quiere romperme el stand. Shoryuken. ¿Verdad, Fre-Fre? ¡Oh, me lo pegó! Me lo pegó como ahorita, a mitad. A mitad. ¡Cuidado que te agarro! ¡Cuidado que te agarro! ¡Lo vamos a agarrar! ¡Señoras y señores! ¡El agarre es inminente! ¡Él lo sabe! ¡Está esperando el momento! ¡Jippy! ¡Jippy viene con el agarre! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Wah! ¡Wah! ¡Mira, mira! ¡El agarre era inminente! ¡Llegó Selinger! ¡Let's go! ¡Trate de hacer backdash! Sí, nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos. Fuimos testigos de ese backdash. Vamos a ver, New Challenger Selling Dirt con Ryu. El último Ryu al que me enfrenté me partió la madre y me dijo, aquí el único Ryu que tiene derecho a partearte el trasero soy yo. A ver si funcionaba. Trunky Dip, no funcionó. No funcionó. Selling Dirt, bienvenido a Brock Lesnar Arena. Donde Jippy siempre quiere agarrarte. Si tú te vas de este round sin que yo te agarre una vez, en verdad esto es un logro nunca antes logrado. Jippy siempre quiere agarrar. Esto está como que un poquito con lag. Buena, buena defensa, buena. A ver si me sale. ¡Oh, puño! ¡Lo agarramos, señores y señores! ¡Le damos la bienvenida al club! ¡Esto está lento! ¡Esto está lento! ¡Buena, buena! Como hay este... brinquitos de lag, como que no puedo hacer el perfect party para nada. Vamos a ver. Poco a poco me adapto, poco a poco. ¡Lo agarré! ¡Bienvenido al club! ¡Bienvenido al club! ¡Ja, ja, ja!
Felicidades, felicidades, Selinder. Ahora sí te estrenamos. Ahora puedes pelear conmigo libremente. Yo lo que quería hacer ya lo hice. Spider. Lo brincamos encima. Spider, vente para acá que estamos dándole. ¡Ay! ¡Hola! Estamos dando la bienvenida a Selinder al club de los agarrados. JP también me agarró. Esa es la camisa. JP también me agarró. Buena, Selinder. Buena. Oye, Spider, que mucho te extrañamos, mano. Que mucho. Oye, te hago una pregunta. No, pero vente otra, dale otra, dale otra. Papi, buenísima, ¿viste ese link? Jippy también me agarró, exacto. Lo sé, lo sé. Mira, vente, Spider, vente. Vamos a ver. Esto se fue hasta lo último. Sí, ese link es el mejor de tres. So, puede darle feliz de la vida a todos los rounds que tú quieras. Cualquier cosa, el mismo room nos manda de vuelta para... ¡No te salió! ¡Toma, puño! ¡Está herido! ¡Está herido! ¡JP huele sangre! ¡JP huele bits digitales! ¡Y lo agarró! Era mi primera, estaba perdido. Mira, está muy bien para ser la primera Selling Dolphin, ¿verdad? De nada, nueva defensa en... O sea, buena defensa en esa primera. Voy para el cine a ver si veo The Creator. De verdad, se puede ver el creador en el cine. Ese cine es poderoso. Ese cine es poderoso. Ráscame, ráscame, profesor. Ráscame. Ráscame la espaldita. ¡Cuidado que te agarro! ¡Y te agarro de nuevo! No, este tipo sabe. ¡Y te agarro de nuevo! Y estamos en un loop. Esto lo he vivido antes, señoras y señores. ¡Ah! ¿Qué pasó? Esperó, no, no. Se rompió el loop, señores y señores. Lo mejor que estamos viviendo. ¡Ahora, JP! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! Dice este sonido, gracias. Y Blanca es un personaje que es bien impredecible por lo que veo. ¿No hay que disfrute belleza? ¡Sí, sí! Oye, déjanos saber si te gusta la película. Si no te gusta, entonces nosotros hacemos un movimiento para no verla nunca. Lo asustamos, asustamos a profesor. Vamos a asustarlo. ¡Cuidado! ¡Cuidado, profesor! Estoy muy cerquita de ti. Siénteme. Siénteme, come cariño. ¡Toma! 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 ¡Ay! Paso, profesor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profesor? ¡Ay! Profesor buscando la distancia, JP la encuentra. JP la encuentra y le raspó la rodilla. Lo tiene, le tiene la bota sucia. Tenía la bota sucia, la estaba limpiando, papá. Para que sea más ágil, ¿tú entiendes? Este profesor me tiene la bola medida. Entré en un loop, profesor. Entré en un loop. Me estaba gustando. Estaba bueno. Oye, profesor, ¿tú sabes que Blanca agarra en el aire? ¿Viste? ¿Tú sabías eso? Yo agarro en el aire. ¿Tú quién lo descubrió primero que tú? Prefre. ¡Ja,
perdí. Ahí estamos. Lo es de los más usados y en Evo igual le han metido, sí. Yipi, yo no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo a Sonic Boom esos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Me falló el combo, papá! ¡Me falló el combo, papá! ¡A que lo agarro! ¡A que lo agarro! ¡Lo vamos a agarrar! Este round no se acaba sin un agarre, señoras y señores. Público querido. GP es como la pesadilla humana. Va para encima. No se lo quita a nadie. ¡Lo agarramos! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó, señores y señores! Ya no busquen más. Ya no busquen más, que ya GP acabó esta pelea hace rato. Miren qué concentración. ¿Qué pasó? ¿Quién va ganando ahora? ¿Quién va ganando ahora? ¿Ah? ¿Ah? ¡Lero, lero! ¡Te gané! ¡Wow! No, tú sigue platicando. Yo lo haré cuando dé el upside a mi PC. Y ya que en ocasiones me da crash a Street Fighter, no me la aguanta. Ah, en serio, mano. Y la verdad, yo no sabía eso. Merengazo de Blanca, te gusta. Tuticuticuticuba. Yo dije, déjame darle. Que te iba a decir, no, y nosotros también. ¿Tú crees que nosotros vamos a First Attack? Vamos a ver si yo me recuerdo jugar contra Darcy. Que casi nadie juega con Darcy. Vamos a tratar de encontrar cómo romperlo. Ahí. Sí, en verdad que sí. Sería súper cool poder jugar todos nosotros juntos. Contra mi cuenta de tiempo, sí o sí. Ahí puedes hacer tremendo combito, ¿viste? Mira, si ahí hace la media vuelta para atrás completa. Mira, cuando tú te teletransportes y haces el overhead, da media vuelta para atrás completa con el charge attack de los puños. Eso me va a lanzar en el aire y te deja hacerme o el level 1 special o el level 2 special. Ahí, hazlo. Ah, no te salió. Practícalo. Ese mismo. Hace eso después que conectes el overhead. Tú conectas el overhead, conéctalo y haces ese combito. Y entonces terminas con el level 2 special o algo así. Buena, hazme el level 3. ¡Hámelo! ¡Ah! ¿Qué pasó? You come.
Buena, 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 ganaste. Perdiste. El agarre más irrespetuoso del juego lo tiene Dalsin dando galletas al oponente. Sí, sí. Abrazo, Pedro, y en el Cylinder dice Spider Popo. Cylinder ahí con el corazoncito. Igualmente, belleza, dice Belvin. Y la verdad, dice, me funciona Jippy, pero en ocasiones me da crash. Me extraña que no me le da crash a Mortal Kombat 1 ni a otros juegos, pero sí me da crash en Street Fighter. Interesante eso, qué cool. O sea, es un reto tecnológico el saber por qué rayo un juego sí y otro no. Se supone que yo puedo hacer esto y te pegue. Así. Entonces espero que tú caigas. Exacto. Que yo creo que no se dio cuenta. Pero Axcarius estaba haciendo una cosa que yo le hacía el antiaéreo. Y yo esperaba que él estuviera cayendo. Cuando estuviera cayendo después de atacar, ahí le hacía el grab. Y ahí fue que pude abusar el grab de Blanca contra su. Ay, ¿cómo se llama la grandota? No es mano. Ah, casi, ese mismo. Pero no lo termines con el light attack. Termina. Marisa, gracias, man. Gané. Con Marisa. Oye, Marisa es buena, pero tiene un problema. Y es que cuando está haciendo el brinco, tiene que hacer un charge para. Tiene que hacer un charge para soltar el ataque. Tú no puedes hacer high punch o heavy punch y pretender que ella vaya a conectar. Tiene que hacer el charge y hacer el release. En el release, dependiendo cuánto tiempo tú tuviste con el charge button pegado, es cuán fuerte ella pega. Pero si tú estás haciendo el challenge todo el tiempo con el brinco, y ella trata de brincar, tú le vas a ganar casi siempre. Está hablando mi Dalsin. No, mijo, siempre me ha corrido todo, pero quizá me está diciendo que la deje quieta ya. Sí. Ahí estamos. Mejor conexión, muy bueno. ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Me funcionó el backdash! El que trató de hacer a Tuki de ahorita, no le salió. Empezamos por abajo. Empezamos por arriba. Empezamos por el medio. ¡Los Ricky Martin! ¡Ay! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Calientito! ¡Jippy llegó! ¡Wow! ¡Shoryuken! ¡Ah! Me gusta hecho Shoryuken y me ganaba ese reto. ¡Pa! ¿Qué pasó? Yo llegué rápido, yo llego rápido. Ahí estamos. ¡Woo! ¡Toma! Oye, yo no es por nada y la veras, pero yo conozco una persona que está vendiendo una RTX 2070 Super de su computadora porque le llegó una 4070. Así que mira, Dale otra, Cylinder. Eso. GG. Yo puedo tener tu regalito de Navidad desde ya. Ah, buena. Oh. ¡Agarra este! ¡Wow! Toma y deslice. Vamos para atrás. Y te agarro. No le gusta el agarre a este. Oye, ¿qué pasa si yo me hago esto? ¡No! ¡Me lo comí, mami! ¡Agárralo!
No, esta pelea no se acaba sin un agarre. Viene, viene, hay que agarrar a Zellendorf. Sí se puede. Sí se. Puede que me le haya adelantado una nueva, no sé. Mira, y la verdad es que tengo la 2070 Super, que voy a salir de ella. Y hace falta. Lo podemos bregar. Y te la dejamos a buen precio. Oh, buena, papá. Buena, papá. Venga. Eso. ¡Lo gané! ¡Sí, mami! ¡Lo logré! ¡Lo logré, mamá! ¡Sí se puede, mami! Ese combo me encanta, Selink. Ese combo de hacer el level 2, tan pronto llego a la parte abajo para salir con otro roll attack. Ese me encanta porque puedo hacer fuá, 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 fuá. Está linda, sí. Selling, papi, nice, nice. Y mejoró la conexión, eso es buenísimo. Señoras y señores, el hombre del tatuaje. Que ya, supuestamente se le cayeron un par de estrellas de la última pelea. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién ganará? ¡Voten ahí! Dame un brequecito, profesor. Voy. Dame un brequecito, profesor. Un brequecito, un brequecito, un brequecito, un brequecito. ¿Quién? Dame un brequecito. Ganará. Profesor Ojiti. Ahí tienen. Dos minutitos. Para que voten. Dale, ya viene, viene, viene. Vamos. ¡Guau! ¡Encuentro a titanes! Se desesperará Jippy. Profesor viene a demostrar que puede. Que nadie le baja ese flat top. Ni la abuela de Jippy. Pero Jippy dice no. ¡Me agarró! ¡La osadía! ¡La osadía de la tía mía! ¡Y lo agarro de nuevo! ¡Él dice aquí agarro yo! Usted, su tiempo ya pasó, Blanquita. ¿Tú quieres cambiar de personaje? Pues cambia ahora porque yo te voy a partir. ¡Ah, Jimmy! ¡No pudo con el agarre! ¡Me agarro otra vez! Señoras y señores, ponme la música. Bueno, Pipi, gracias por la oportunidad de no practicar. Cuídense. Mira, Zellendorf, papi. Bienvenido aquí siempre. Hay que ganar cuando desees, en verdad. ¡Voten, voten, voten! Yo voy a Jippy, yo no sé ustedes. ¡Qué sucio eres! ¡Qué sucio eres! ¡Mira, mira! ¡Me quiere ganar solamente con agarre! ¡Agárrate este! Se me acabó la canción, profesor. Tengo miedo. Profesor. Oye, profesor, tengo una pregunta. ¿Tú has visto este ataque? Este. ¡Uno a uno! La gente. Es el set, mi gente, no es el round. Es el set. ¿Tienen tiempo? Se acabó el empate. Vamos a ver. Yo voy a mí. Voy a mi empeño. Dame, hombre, déjame sentir la ticha de este. Ahí estamos. Yo sé que quieres. Tú quieres el agarre, ¿verdad? Tú quieres el agarre. No vas a lograrlo. No vas a lograrlo, profesor. No vas a lograrlo. Música de suspenso, Jippy. No sé por cuál votar. ¡Toma! ¡Lo agarré! ¡Ya gané! Perdiste. Profesor acaba de perder. Y no lo sabe, mi gente. Recuerda que yo te puedo jugar con el tiempo también, profesor. Lay Hunter.
¿Ganará JP? ¡Claro que va a ganar JP! ¡Es obvio! ¡Toma! Señoras y señores, música, música, ponme música. Estoy nervioso, mi gente, estoy nervioso. Mira, mira, mira qué sucio, mira qué sucio. Oye, tengo una idea. Hazlo de nuevo. ¡Ah! ¿Qué pasó? Te rompí la estrategia, papá. Dale, brinca de nuevo, brinca. Ah, qué sucio eres. Oh, porque lo cubrió. Ese timing tuyo, papá, está increíble. Señores, llegó el momento del agarre. La última pelea de la tarde. ¿Quién la ganará? La última pelea de la tarde. ¿Quién la ganará, señores y señores? Profesor lo apuesta todo a su gallo. Y JP dice, no, papá. Con Blanca no. Tú tienes eso. Yo tengo a Blanca Chan. ¡Se le olvidó que JP se arrastra! ¡Se le olvidó! JP está dándole la caiga y ganó. ¡Ganó JP! ¡No, perdí! ¡No te creo! ¡Sí te creo! ¡Toma! ¡Toma! La última pelea. Señoras y señores, el set se decide ahora. El set se decide ahora. Lo están poniendo todos los luchadores. Profesor dice, yo de aquí me voy con un win. Yo de aquí me voy con el win. ¡Wow! Vino a traerlo todo. ¡Woo! ¡Wow! ¡Ganó JP! ¡Ganó JP! ¡No, perdió JP! Está todo bien, tranquilo, señores y señores, respiren. Esto es para el drama. Esto es para el drama, recuerden. ¡Oh, wow! ¡Me caso en nada! ¡Otro level 1! ¡Wow, papá! ¡Wow!
virado. JP quiere con el antiaéreo y él también tiene su propio antiaéreo. Está dejándolo todo en la mesa. Y JP dice, no, papá, aquí no brincas tú. ¡Profesor! ¡Oh, madre, te dejo! ¡Y ganó JP! La última pelea. El último round. Señoras y señores, en medio de la noche del día. ¿Quién ganará? JP tratando de encontrar el momento ideal para hacer esto. ¡Toma! Y JP se le va a pegar. Está esperando que lo tire. ¡Lo tiró! ¡Lo viene a agarrar! ¡Esto se acabó! ¡Le va a hacer el level 1 otra vez! ¡What the heck! Y JP dice, no, papá. ¡Ah! ¡Level 3! ¡Level 3! ¡Es la última! Estamos de nuevo con de fiesta con JP. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Profesor sabe que están aprietos. Profesor lo sabe. Él huele la sangre. Se quiere defender con los Sonic Booms. Pero JP tiene la caseta y es el agarre de siempre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenísima, buenísima! ¡El agarre! ¡Tiene el agarre! Le han avisado. Brutal, brutal. Bueno, voy a abandonar el custom room a ver si almuerzo alguito. Mega GG a todos los que estuvieron por aquí disfrutando de los agarres agarrísticos. Tremendo set, profesor. Tengo el corazón en la boca. Por eso la garganta está como mira hinchada, ¿entiendes? Que tengo la garganta mía y el corazón. ¿Entiendes? Ay, qué trailavera, ya tengo la tetilla ya media hincha también. Señoras y señores, yo quería aguantarme esto, pero tengo que hacerlo. Y ahora, y ahora. Cambié la estrategia, te funcionó. Me tenías en estrés absoluto. Absoluto. Mira, dice ahí Casaini, tremendo set para terminar GG a los dos. Mira, y GG a ese JP que solamente cuando tú quisiste hacer el caos de la mirada fue que perdió el streak, pero antes de eso tenía un streak que nadie te lo rompía. Así que la bendición del Tronky Bipo esté contigo hoy, mañana y siempre. Y que Pikachu te dé su electricidad ahora. ¡Sí! Bueno, ¿quién quiere la cancioncita de JP antes de que nos vayamos? A la 1, a la 2 y a la 3, díselo. Yo también agarraron el aire, ya sé que sí. Señores, señores, gracias por estar aquí en Discovery Sound. Díselo, díselo, díselo. Ya llegó, ya está aquí el Discovery Sound de JPB. Vengan todos al paraíso, que Discovery Sound va a culminar. Hueva, tum, 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 fuá, tum, fuá. ¡Sí! Yo no estoy emocionado, tú estás emocionado. Así que señoras y señores, me defiendo, lo hacen muy bien. Gracias a Ayla Verax, a Bedwin, a Profesor JJ, a Casa India, a James Piar, a Spider Popo, a Selinder, a Ayla Verax, a todos los que han estado por aquí, al gran Sparrow Wolf, a todo el mundo, realmente los quiero un montón. Lo aprecio y espero que tengan una semana fenomenal. En la semana nos estarán viendo con un poquito de Armored Core 6. Chanti, que tengan bello y la pasen súper en familia. Se cuidan igualmente. Señoras y señores, los dejamos con un bailecito para que usted se pompee. ¡Sí! Y con ese bailecito, Jimmy se baile pidiendo. ¡Feliz domingo, mi gente! Y no se vayan muy lejos, mi gente, que vamos a dar un rico y sabroso Tronky Raid. A ver quién está por la Twitchósfera el día de hoy. Tenemos a Miss Mika. Tenemos a Epani jugando Destiny 2. ¿Quién quiere ver Destiny 2? Vamos para allá. Un raid.
@e_Pani. Mi gente, se me cuidan un montón. Denle mucho amor a Pani. Tiene un viewer. Vamos a darle mucho, mucho amor chocolatoso. Se me cuidan un montón. GP out.